Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos una vez más en directo con un juego muy, muy, muy especial, que es nada más y nada menos que Hollow Knight. Un juego que en la conferencia de Nintendo nos han sorprendido. Es un juego que ya llevaba tiempo confirmado que iba a salir para Nintendo Switch, pero que se había ido retrasando. El juego ya tiene más de un año, ¿vale? Cerca de un año y medio aproximadamente en PC. Y creo que en consola salió no hace tanto, en Play 4 y Xbox One. Pero a final del año pasado, cuando ya estaba cansado y ya me lo quería comprar, anunciaron que iba a salir para Nintendo Switch. Un poco antes, no me acuerdo exactamente bien de la fecha. Entonces dije, ¿qué cojones? Loco, espérate y te lo compras directamente para la Switch, porque para rejugarlo y demás se va a venir mucho mejor. Y aquí lo tenemos, en medio de la conferencia nos han dicho, y ahora disponible. Y, en efecto, ahora disponible. Es una versión que, por lo que he estado probando, está muy bien hecha. Tiene logros. Sí, señores, tiene logros. Logros que además saltan en pantalla. No hay un perfil como tal, ¿vale? Todavía en Nintendo Switch. Esperemos que algún día lo acaben poniendo. Porque no hay forma, ¿no? De poder ver estas cosas. Pero como veis, son los mismos que creo, he estado mirando por encima, que los de Steam, ¿de acuerdo? Y te saltan cuando tú los consigues en el propio juego. Cuando haces esas cosas, pues ya te vienen. Creo que las expansiones vienen incluidas, que son los iconos de abajo, bueno, de la parte izquierda. No lo sé, no he jugado al juego, ¿vale? Para mí es un juego totalmente nuevo, a pesar de haberlo empezado ahora. No tengo absolutamente idea del juego, más allá de que es un Metroidvania, un juego de exploración, un juego muy artístico, con una banda sonora muy buena y una jugabilidad de que a mí me encanta, que era un género que apenas traía al canal, pero que, bueno, que recientemente hemos empezado a traer y os ha encantado. Hoy en verdad tocaba el final de Yoku Island, pero como comprenderéis, para mí esto es totalmente primordial. No sé cómo lo haremos, no sé si será un 100%, a lo mejor sí, si se me va totalmente la castaña, porque realmente hasta el IS 8, que subiremos al canal también, no hay nada gordo, no hay nada gordo que me interese, más allá del Terranigma que quería completar. Lo que sí comentar, ¿vale? Y antes de empezar, es que este jueves sale la demo de Octopath Traveler. Una demo en la que nos van a dejar jugar los 8 caminos y que vas a poder exportar estos 8 caminos a tu partida normal cuando salga el día 13. Con lo cual, estoy pensando, no sé si a lo mejor hacemos un maratón el jueves, ¿vale? Empezar por la tarde, eso de las 6, 7 de la tarde hora española, y acabar cuando acabemos el último camino. O sea, jugarlo todo, a saco, a muerte. Seguramente hago una encuesta, pero dejadme por el chat qué os parece la idea. ¿Estás muteado? No, no estoy muteado, se me está escuchando, ¿no? Muy buenas, Slowpoker, Javier Pachón, Ristan, Carlos Plaza, Jota, Ryuken, Master, Daniel Franco, Fer, Iván Romero, David Roll, Orlando Esteban, IAGM, Yacarreol, Emiku, Sonic Porras, Eldewit, Sakura, César Guerra... ¡Guau! Carlos Durán, Daniel Franco, que creo que te acaba de nombrar, Marc Sot, Samu Paneda, Luffy Roca, Carlos Conte, Sergio Rodríguez, Yolanda, Moguri, Sergio No Revelado, Antonio Clemente, Fer, y bueno, seguiré saludando según os vaya viendo, que somos 157 personas. Muchas gracias a todos por el inmenso apoyo, ¿vale? Para terminar antes de empezar, porque hemos cubierto el E3 entre todos los Virtual Boys y ha sido increíble la experiencia. Nunca la había hecho en mi canal directamente, sí que había participado con Sergio, pero nunca la habíamos hecho y estoy contentísimo con el resultado. Además, hemos crecido un montón en el canal a raíz de, bueno, de compartir todo y a raíz de lo del sorteo, que hemos superado los 14.000 suscriptores y vamos casi por 14.200. Y hace nada, hace una semana, teníamos 13.600, con lo cual muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla a hacer como siempre todo esto posible. El juego va a 60 FPS, no sé si tendrá ralentizaciones, lo veremos hoy. Buenas, Son Goku, José Boet, Rubén Obet, Julio Martínez, Suimaru, Fernando García, Carlos Rubio, Ricard Ripoll, Chato, Oscar, Crizux, Raúl Juan, vamos a darle, Sismael, y a ver cómo empieza. Gracias a las 175 personas, ya sabéis, manita arriba, compartir el vídeo por vuestras redes. Y 3 horitas y media, 4 horas de directo, no lo quita nadie. ¡Ese rico Anjuna! En los bosques agrestes, con respeto y tristeza, pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste, cambiamos, rendimos nuestros básicos instintos.
a bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. Me gusta, ¿no? Así con un toque... Me mola. ¿Cuál me parece el mejor juego del E3? Complicado, ¿eh? Sería para vídeo y todo. La versión coleccionista de Octopath Traveler, Bimayer, el precio oficial es 90, pero yo imagino que tiendas como Amazon, MediaMark, etcétera, bajarán un poco el precio a 80 más o menos aproximadamente. ¿Qué tal, Pusini? MCR2. Dios, me encanta el arte de este juego. Es que mirar el arte, mirar esta música, ¿sabes? Era un juego que tenía que traer al canal sí o sí. Llevo más de un año esperando para poder traerlo. Todo porque se me encaprichó en la mente que quería esta versión, ¿sabes? Porque en verdad lo podíamos haber jugado antes, ¿sabes? Está hecho por un estudio muy, muy, muy pequeñito, ¿eh? Que se financió mediante Kickstarter. O sea, que era un estudio que acababa de empezar, ¿sabes? Y consiguió su meta y a partir de ahí... pudo ir financiándose poquito a poquito. Fire Emblem me flipa. Me flipa el cambio. Debería hacer un vídeo, lo digo, contando un poco lo que me ha parecido. La verdad es que me lo pedís mucho. ¿Qué tal, Gabriel? Aranea, Taylor Durden. ¿Qué os parece la idea de hacer un maratón para la demo del... los controles del Octopath y tirarnos todo el jueves jugándolo? Loco, necesito tu consejo. ¿Crees que merece la pena pillar la X ahora o esperar varios años a las siguientes consolas sin tener...? Uf, no lo sé, Nacho. Es una decisión muy personal. A mí sí que me ha merecido la pena, pero yo entiendo que a la mayoría de gente no. Vale. El nivel de inventario. Vale, de momento controles básicos. ¿No hay mapa mundi? ¿No hay nada? Bienvenido, Juan Chabola. Como estáis viendo, los créditos que nos salen ahora son muy poquitos. Vale, eso que hemos conseguido. La moneda de Hollowness, hecha de corazas fosilizadas de diversas formas, se puede usar para comprar bienes o pagar el peaje en diversos mecanismos antiguos. Vale. O sea, chocar hasta contra los muros. Qué raro me parece. Javier Rodríguez sale por 15 euros. Para la siguiente generación no faltan unos 3 años, faltan unos 2 aproximadamente. No sé qué es esto. Bueno, pero me ha dado un montón de pasta. Y esto sube. ¿Me hay doble salto? Bueno, es algo que acabaremos consiguiendo tarde o temprano. Vale, esto sigue la mecánica de los Metroidvania, ¿vale? Esto es un género que principalmente mientras vas avanzas en el juego consigues habilidades para ir por zonas que antes no podías ir, premiando mucho la exploración y el backtracking. Un género que a mí me flipa muchísimo. ¿Tú qué es? Interactuar. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén A para concentrar el alma y curarte. ¿Vale? Es como una cura que siempre tenemos ahí, que es el círculo con los dos ojos que estamos llenando, ¿no? Imagino. ¿Qué tal, Shiani? Lemuel Rodríguez, muy buenas. Oscar Sánchez, al fin te encontré. Sergio vuelve al game. ¿Cómo que Sergio vuelve al game? ¿Qué va, tío? Ni de coña. Vale, ya tenemos varios caminos. Esto me mola, ¿ves? Me recomienda la Xbox One S. Ya tengo la 6 para juegos tiers. A ver, la One S ahora mismo la encuentras por 170 euros con varios juegos incluso. No sé si la habrán cambiado la oferta. Entonces, barata es, pero también tienes que tener que vas a jugar con una calidad bastante pobre. Es la realidad. La calidad es bastante baja, bastante muy baja. Entonces yo antes valoraría otras opciones. ¿Qué es esto que me acaban de dar? ¿Como vidas adicionales? ¿Qué son golpes adicionales esto que acabo de conseguir? Muchas gracias a todos, que somos 197 personas. Vale, y por este camino que...
¡Ey, dinerico! A la igual me tiró los pinchos. ¡Cago en! Me han quitado un corazoncillo de eso. Vale, simplemente era dinero. Un poco de exploración nunca viene mal. Va fluidísimo. Bueno, lo estaréis viendo, supongo. Siempre intento poner la máxima calidad posible. Me cago en mi vida. Espero que hayáis disfrutado del E3. Ha tenido muchas... A mí me parece uno de los mejores E3 en mucho tiempo. Sí que ha habido grandes ausencias, pero... Hay que quedarse con lo bueno, chicos. Hay que quedarse con lo bueno. Este juego es de Nintendo Switch, pero también está en PC. Y creo que en X... ¡Hostia! En Play 4 y Xbox One puede ser. Me falta el doble salto o algo que me engancha a las paredes, ¿veis? Que no puedo volver hacia atrás ahora. A lo mejor si hubiese saltado... ¡Mierda! Allá abajo hay algo. ¿Ese ha sido el sonido de un secretillo o qué? Creo que no llego, pero lo voy a intentar porque estoy mal de la cabeza. No llego. O hay algo para correr en el aire o hay un doble salto. Una de dos. Opinión sobre el DLC de Xenoblade Chronicles 2, que lo vamos a jugar al 100% en el canal. Ya sabéis que tenemos 20 y pico vídeos sobre... Te echamos de menos, Sergio. Ya sabéis que tenemos 20 y pico vídeos sobre Xenoblade, 26, 27, 28, no me acuerdo, tío, una barbaridad. Y que vamos a subir, faltan unos pocos DLCs, ¿vale? Que voy a intentar sacar hueco seguramente esta semana, en algún momento. Vale, no, es lo mismo. En algún momento, ¿vale? Que son misiones chorras, pero que las quiero tener en el canal subidas. Y este DLC en septiembre lo vamos a traer, pero seguro, tío. O sea, tengo unas ganas que no os podéis ni imaginar. Seres superiores, estas palabras... Vale, lo mismo de antes. Más allá de este punto, se espera la tierra del rey y creador. Cruzad este umbral y obedeced sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización. El reino eterno. Hollow Nest. Vale. Resident Evil 2, que se nos viene 5 días antes que Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, que también vamos a tener 100% en el canal. Ya sabéis, sobre todo para los nuevos, en este canal siempre intentamos hacer el 100% de los juegos y en su máxima dificultad. Así que obviamente cuando salga Kingdom Hearts, pues lo jugaremos en maestro y así indistintivamente del juego que salga. Siempre máxima dificultad y siempre buscando el 100% de ese juego. El DLC físico, encima no es físico, solo es física la caja, os aviso, ¿eh? Viene con una tarjetita dentro con un código. Yo soy tan retrasado, porque yo lo reconozco, de que seguramente me lo compre por puro coleccionismo. Si tengo el mando de Xenoblade de la Wii, de la Switch, tengo el de la Wii, tengo todas las ediciones colectivas. Es que soy un enfermo de esto, así que seguramente simplemente por coleccionismo y sin abrirlo lo compre, pero porque estoy muy mal de la cabeza en general, ¿sabes? Boca sucia se llama esta zona. Bienvenido, boicoteador. Xavifiro, muy buenas. Luca González, Gabriel Vilches, Cersei. Sí, seguramente subamos Resident Evil 2. Me gusta más con esta temática que con la del 7. Mucho más. Dios, la música, tío. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación, la oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños allá abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. ¡Wow! Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaba Hollow Nest. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido, lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Todo se disipa al final, supongo. ¿Quieres descansar? Este banco es de hierro, pero te aseguro que es bastante cómodo. No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar. Además, disfruto de la compañía. Tampoco es que parezcas un tipo muy hablador. Vale, ya no nos dice nada nuevo.
Vale, aquí nos curamos y es como un checkpoint, por lo que parece. Ah, cala. Vale, no puedo entrar, ¿no? No. No sé si serán tan cabrones de sacarlo físico, pero conociéndome y lo que me está gustando en lo poco que llevamos, seguro que me la acabo comprando en físico otra vez. Sí, sí, tenemos tiempo, Ryu, que precisamente por eso la idea es jugar a este juego mientras vamos esperando al IS-8, al Shining Force, al Octopath Traveler, ¿sabes? Para todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto, y Zelda y Cornifer. Oh, va a haber minimapa, que es lo que yo decía. Está claro, es que es un Metroidvania. Necesitamos un puto minimapa. Vale, ese es el pozo que hay que bajar, pero por aquí tiene que haber algo más. Yo lo rompo todo. Inspeccionar. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Vale, pero no tengo la llave, así que me las apaño. Juan Sánchez, muy buenas. Muchas gracias a todos, que somos 200 personas ahí con este juego. Se agradece un montón todo el apoyo, todo el cariño que siempre dais. Y por supuesto, bienvenido a los nuevos. Si hay alguien que esté viendo el directo, por curiosidad, siempre hacemos directo todos los días entre las 11 de la noche y 11 y media de la noche, horario español. Siempre los programamos unas 7-8 horas antes. A veces un poco más, depende. Y solemos jugar sobre todo juegos de rol y derivados de los géneros de rol y a veces aventuras. Vale, mierda. Vale, mantén concentración, que es para curarme, pero todavía no lo uso. Así que si no queréis perderos nada, ya sabéis, darle a la campanita, que no cuesta nada. O sea, no sé qué camino coger, ¿eh? No sé qué camino coger ahora. Me dan varias opciones. ¿Cuál parece menos peligroso? Vamos por la izquierda. ¿Qué queréis? ¿Abajo, izquierda o derecha? Venga, os dejo decir a vosotros, al chat, ¿qué camino quieres que cojamos? ¿Izquierda, abajo o derecha? Luego, ¿qué te pareció el nuevo Xenoblade 2? Para tocarse. A mí, sé que la conferencia de Nintendo, ¿vale?, no ha sido lo que la mayoría esperaban. Han faltado multitud de títulos, una barbaridad. Ahí tenéis toda la razón. Pero es que a mí, con la expansión de Xenoblade, yo ya lo dije en su momento, yo me compré Xenoblade, o sea, me compré la Nintendo Switch solo por el Xenoblade. Y es la verdad, ¿eh? Es la pura verdad. Luego, obviamente, todo lo demás que venga, pues son extras, ¿no? Pero lo que principal para mí es Xenoblade. O sea, soy mega fan de ese hombre. Del director, vaya. Cúrate cuando te dañen para recargar con golpes. Es la concentración para recargar la ola. Abajo, izquierda, derecha. 1, 2, 3. Buenas interrogantes, Super JC, Tumorcito. Así también os voy viendo, que os vais animando también a hablar, que esto siempre mola. Va ganando izquierda de momento. Siempre abajo. Eso a lo mejor es un troleo, ¿no? Abajo, que es más lioso. Qué cabrones, ¿ves? Os veía. Ve a tu aire, mi consejo es que te cures siempre que puedas y no te cortes. Bueno, va ganando izquierda de bastante paliza. Tal Mireia, que no te había visto. Dino Domínguez. ¿Qué te parece Nioh 2? Pues no han enseñado nada. Yo estoy contento, el 1 me gustó mucho. Lo tenemos en el canal también, para quien no lo haya visto. A ver, vamos a curarnos. Vale, no me usa la barra entera. Vale, pensaba que lo usaría todo. Pero veo que va por partes, ¿eh? Quiero ver tu relación con los otros, loco. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Con qué otros? Aquí hay bastante cantidad de enemigos. Esto cambia de zona. No me mola un pelo lo que oigo, así que... No me mola un pelo. Mierda. Tiene que haber paredes secretas y tal. Mierda, que estaba tirándome por el borde. Hostia, esto es gigantesco. Bueno, se nos va de las manos. ¡Se nos va de las manos! Me he metido por aquí por meterme, ¿eh? El camino del peregrino. Viajeros de Holones. Descended por las verdes espesuras y las arboledas fúngicas hasta la ciudad, en el corazón del reino. Allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas hallarán respuesta. No me suena convincente. El direct de L3 de Nintendo fue en... ¡Hostia! En el canal de Cucos. Me van a matar, fijo.
No tengo aún para luchar contra él, creo. Es una forma, supongo, de proteger las zonas. El precio de los Topaz Traveler, pues imagino que 50 pavos. Los mato porque si no luego me tirarán. ¿Esto qué es? ¿Qué me ha dado? No sé qué es, pero me gusta. Vale, aquí no puedo llegar porque no puedo saltar por las paredes. O sea, ya sabemos que va a haber algún tipo de poder para saltar por las paredes. Para engancharte rollo Mega Man. Tiene que haberlo, porque si no, no podemos pasar por ahí. ¿Vais a hacer más directos de otras conferencias? Ya no, ya no hay nada más. Vamos a hacer un directo, ¿vale? En el canal de Portal Sótano. De... bueno, de nuestras impresiones generales. ¡Hostia, que me caigo! Pensaba que estaba cerrado. ¡Qué mal rollo, ¿no? Bueno, sobre nuestras impresiones generales sobre el E3. Ah, aquí es un NPC. Bueno, pues eso, sobre nuestras impresiones generales a lo largo de esta semana, no sé cuándo será. No sé si podré hacer maratón precisamente el jueves, porque creo que el jueves es cuando quieren hacer el podcast hablando un poco de, pues eso, de todo el rollo de que nos ha parecido el E3 en general. Pero bueno, iremos viendo, ¿no? ¿Qué tal, Moyer? ¿Gauxin? Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas, ruinas. Si es así, ignórame. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Vale. Ah, mierda, claro que no. Esto es perfectamente comprensible. Explorar sin mapas, buscando el camino a través de cavernas desconocidas. Muy nutritivo para el alma. Quizá lo volvamos a encontrar. No, venga, venga, véndemelo. Véndemelo. Mierda, que te hago uno. No, puede dar con la espada hacia arriba y hacia abajo. Oh, no, tú anda. Vale. Choco, ¿le querés? En boca sucia, en la... ¡Ah! Ah, es verdad, puedo pegar arriba. No lo había visto. Y abajo también. O sea, tengo que volver arriba del todo para comprar una brújula. Claro, porque ahora mismo no sé dónde estoy. Mira, eso será el símbolo de un boss. O sea, qué guapo, ¿no? Creo que ya puedo ir, ¿no? Vamos. Bueno, quiero ver primero qué hay por aquí. No, si me tiro no voy a poder volver a subir, lo estoy viendo. No. De momento no me tiro. ¿Qué tal, Yelitza? Y me decís que hay coleccionables que son algunos bichos encima. ¿Y cómo los diferencio? Porque todo esto vosotros sabéis más que yo, lógicamente. Buah, a mí el juego me está pareciendo una maravilla. No llevamos nada, pero nada, ¿eh? Pero esto es increíble. Esto sí, esto. Para hacerse... para tocarse, vaya. Este juego lo han hecho entre poquísima gente, macho. Qué menuda locura, ¿eh? ¡Qué diseño artístico! ¡Qué ambientación! ¡Qué todo! ¿Qué Adri Agudo? Muy buenas. Juan Sánchez. Chris Link. Mira, ya lo ha abierto. Papa nada. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa. Está ausente explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos por la tienda, pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. ¡Brújula 220! Pluma, necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores.
¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Estos marcadores te sirven para registrar los bancos. ¿Habéis visto esos preciosos capullos azules? De hecho, estos marcadores para que puedas registrarlos. Usa estos marcadores para registrar a los comerciantes u otros insectos interesantes que encuentres en tus viajes. Diseña estos marcadores para registrar aguas termales. Marcadores en nuevas posiciones en la tienda. Vale, la brújula es vital. Y eso también, o sea, tenemos que ahorrar 340 sí o sí. O sea, pero sí o sí. O sea, lo primero es la brújula, además. Loco, subirás Tales of Vesperia. Subiremos Tales of Vesperia y al 100%. Es más, yo tengo el 100% en Xbox 360 y me he pasado el juego varias veces. Es que me lo sé de memoria y me encanta. Ese Perseo, hermanos de Midgar, Daniel Pons. Pues yo qué sé, ¿sabes? ¿Por dónde ir ahora? Me salía que por la derecha estaba el boss, ¿no? O por abajo, no tengo claro. ¿Qué es eso? ¡Oh! Un montón de dinero. Un montón de dinero. No, claro, si me compro la pluma pero no la brújula, no me sirve de nada, ¿no? Porque teóricamente no sé dónde estoy. ¿En qué fecha salía el Vesperia? Dicen que diciembre. Sí, junto con el Smash, que también traeremos, claro, lógicamente. ¿Qué tal, Champi? ¿Cuántas horas tienen estos juegos? Pues este me han dicho que las 50-60 horas no nos las quita nadie, así que vamos a hacer muchos directos sobre este juego. Pero bueno, tenemos todo junio por delante. Tengo fiesta 7 días más. Así que... Que me pedí vacaciones para el E3 y demás. ¿Fortnite para Switch lo jugarás? No, no me interesa Fortnite, ya lo he hecho muchas veces y no. Hola, qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Eres bajito, pero pareces fuerte. Soy Kirrel. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. ¿Y este huevo está caliente? Ciertamente desprende una aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios. ¿Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades? Ah, esta zona se cierra aquí. Qué cabrones. Ahora voy a volver a hablar, a ver. Para sobrevivir esta ruina no te bastará con solo ese viejo guijón. Aunque eso no es ningún problema, solo hay que mirar alrededor. Son muchos los que han venido antes que nosotros, mucho mejor equipados que tú y yo. Sus aventuras tuvieron un trágico desenlace. Estoy seguro de que no les molestaría si un camarada explorador tomase sus herramientas prestadas. Digamos que es un acto de bondad. Los muertos no deberían tener que soportar tales cargas. Me gusta cómo piensa. ¿Has pasado por el pueblo de arriba? Menudo lugar más sombrío. Y tiene toda una joya oculta justo debajo. Supongo que por eso todos han bajado aquí. ¿Quién podría resistirse a tantas posibilidades? Una auténtica maravilla. Vale, no dice nada más. Loco, si cambias la ISO para México, este juego sale a 8. Menciónalo para que no lo hayan comprado. Hostia, en México sale a 8 euros. También, Paul, hay que... Buenas, Alex and Code. Hay que recordar una cosa, ¿vale? Cuando compramos en otros stores, hay que recordar que la venta cuenta para esa store, ¿vale? Yo lo digo por el tema de que está pasando ahora con Xbox One, que, bueno, pues no están doblando, no están traduciendo algunos juegos. Y es porque muchos en Xbox One, pues compramos en otros mercados, como ahora Turquía, por ejemplo, que está de moda, porque es mucho más barato, etcétera. Entonces, vigilar, porque sí, te ahorras dinero, pero vigilar también, porque no siempre ahorrarse dinero es lo más óptimo para la tienda en la que compres, por lo general. Parece que sí que tenía que ir hacia allí. Ah, mira, este bicho está muerto. Era importante. Porque los otros sí que me respawnean, pero el otro no. ¿Habéis visto la nueva Kairi? Sí, ya me lo he visto. ¿Qué tal el perezoso del asado? ¿Qué hora es aquí? Las 12 de la noche ahora mismo. ¡Ay, que me caigo! Ah, vale, era un NPC encima. Y no puedo hablar con él.
necesitaré algo que darle, supongo. Ya ves que si vale, Borja, 15 euros este juego. ¡Ay, mierda! ¿Qué tal, Ryoser? ¡Ah, rebotas cuando pegas hacia abajo! ¡Ah, mierda! Lo he intentado hacer y le he liado. Vale, dan buen dinero este. Y ahí hay algo, pero no llego. Pero ni de puta coña llego, vaya. Qué cosa más rara de bicho. Bueno, pero consigo un buen dinero, ¿eh? ¡Ay! No llego ni de coña. Falta algo. ¡Hostia! Que no he visto que se tiene un pincho. Vale, veo que va aumentando un poco la dificultad, ¿eh? ¿Va a 30 FPS? Parece que sí, Racket. No sé, no noto nada raro y lo veo muy fluido. Ya, ya, es una técnica importante. Siempre en este tipo de juegos. Mierda. Está haciendo el canero y ese bicho salta. ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! Maldito pájaro. Bueno, mosquito. Coño. Vale, ¿cómo me subo ahí arriba? Vale. ¿Haré un directo en julio o agosto? ¿En serio? Mierda. Supongo que enseñan algo más entonces. Recuerdo para los que estáis aquí, si alguno se va, que mañana volveremos con este juego a las 11 de la noche. Hoy derrotaste el boss secreto del bebé si te acordaste de mí. Nos falta solo el boss secreto del Drip Top Distance para terminar, ¿eh? A ver si lo subimos en algún momento de esta semana, alguna tarde quizás, nos lo completemos. Porque tengo ganas. Pues tenemos todos los Kingdom Hearts subidos. Menos el boss secreto del Drift of Distance. Y ya lo tendremos todo preparado de cara a Kingdom Hearts 3. En máxima dificultad y al 100%. La verdad es que no hace falta que rompas todo, son manías. Me encanta. ¿Qué tal, Soletreon? Bienvenido. Canela, que creo que no te he dicho nada. Ay, mierda, le he dado antes de tiempo. No pasa nada, de momento no es demasiado complicado. De momento curarse. Ahí arriba hay algo, pero no puedo llegar. Me cago en... Ah, pues un saludo a Margarita en el gamero. Adentro, ¿eh? Quiero ver qué hay. Vale, esto continúa. Sí, Cetro, exactamente. Es el placer de destruir todo lo que te encuentres en el camino. ¡Ese jodido papá! ¿Cómo estamos? Del huevo negro. ¡Ey! ¡Pero si este es el mismo de antes! Vale, lo de los huevos es importante. No había una cosa para comprar para marcar los huevos, creo. Creo, ¿eh? Una auténtica maravilla. Es el mismo. Ah, no, he dado la vuelta. Puede ser. No. No, porque no había nada. Esto es diferente, ¿no? Estaba cerrado la parte de la derecha. No puede ser que haya dado la vuelta. Loco. No, no he dado la vuelta. Loco, necesito saber tu opinión del Babylon que me dejó loquísimo y nadie le ha dado importancia. Yo sí, por las redes, yo lo he dicho. Babylon's Fall tiene una pinta que te cagas
y yo lo digo y lo repito, me recuerda a Drakengard. Lo mantengo, son los caballeros. Bueno, a mí me recuerdan los caballeros del primer Drakengard. No sé si estaré equivocado, puede ser, perfectamente, porque tampoco tenemos detalles sobre ello. Pero estoy seguro que ese juego está hecho por Yoko Taro de la mano de Platinum. Segurísimo, Espera, que acabo de dar la vuelta, macho. ¿Cómo lo he hecho? ¿Dais cuenta? Espérate, hay que volver. Que pensaba que era otra zona, pero no es otra zona. He dado la vuelta y no me he dado ni cuenta. ¿Qué tal, Robert? El Franco. He dado la vuelta y no me he dado ni cuenta, macho. Qué fuerte me parece. ¿Qué opinas de la conferencia de Nintendo? A mí me ha gustado. Pero claro, el problema es ir con el hype demasiado alto y encontrarte luego con la cruda realidad y que te dé una hostia en la cara, ¿no? Entonces, claro, yo esperaba Metroid, ¿eh? A mí eso me ha jodido, realmente. Lo del Metroid me ha jodido mucho. Pero Fire Emblem me flipa. Lo tendremos en el canal, la máxima dificultad posible. Siempre juego con los modos enfermizos del Fire Emblem yo. Vale, 11 amigos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cuánta vida tiene este mamón? ¡A tomar viento! ¡Toma, miniboss! ¡Pum! A comprar la brújula. ¡Manita arriba! Si os ha gustado el combate. Me voy a matar ahí, cabrón, el bicho. Los mapas también son importantes, lo sé, ustedes lo sé, lo sé. Ahora mismo el problema es que no sé dónde estoy, ¿sabes? No sé qué estoy haciendo. A ver si te has animado a jugar al Illusion of Time, me alegro, Yelitza. No se le puede hacer un parry, ¿eso existe en ese juego? ¿Qué tal, King Cuervo? ¿Regresa? ¿Por qué? Pero tendré que comprarme la brújula. Venga, voy a hacer caso, no me timéis, que pierdo el dinero. Sigue adelante, venga, me está estimando, lo sé, Pero no te dejes el tesoro del boss. ¿En serio me he dejado el tesoro del boss? Me cago en mi puta vida. Yo me he emocionado, claro, he conseguido los 220 y he dicho, a tomar por culo, tío. A comprar mi brújula. Ahora es cuando vuelva a salir, ¿sabes? Ah, no. ¡Ah, mira! Vale, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sirve para nada, en serio. Compro todo de golpe, solo tengo para comprar la brújula, Serge. Loco, te dejo de ver, yo también lo estoy jugando y no quiero spoiler, chao. Venga, Jesús, tío. ¿Qué tal, Nana? Muy buenas. Ah, para hablar con el que estaba llorando. Vale, son los coleccionables entonces. Supongo que habrá perdido todas sus crías y habrá que conseguirlas en diferentes zonas, ¿no? Por el Resident Evil 2 Remake es muy probable que lo juegue. Y lo del Resident Evil sí que me ha jodido. O sea, lo del Medieval me ha jodido un montón. Más antiguo, ya lo sabéis. Me encanta Medieval y estaba esperando que dijeran algo. Y me veo al final jugándolo sin esperarme a que hagan el remake. Lo veo, lo estoy viendo, que lo acabaré jugando. Otra cosa, sobre todo para los nuevos, ¿vale? Que hay unos cuantos.
En este canal no solo jugamos a juegos actuales, ¿vale? También jugamos a cosas antiguas. Así que de vez en cuando, pues me veréis jugando a juegos retro, simple y llanamente. Cuando me dé por ahí, pues a lo mejor estamos jugando un juego de Super Nintendo, de Nintendo, etcétera, etcétera. Papa nada. Ya tengo brújula, ya tengo brújula. Ahora son 120. Equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades. Para equipar un amuleto, abre el menú de amuletos. Bien, me parece lógico. Y mientras descansas en un banco. Vale, o sea, hay que equipárselo sí o sí. ¡Qué invitación! ¿Qué os parece el juego? ¿Qué os está pareciendo? Ya digo, es un juego que vamos a ir jugando a lo largo de este mes, porque mi idea es completarlo. No sé si al 100%, no sé si se me irá totalmente la olla. A lo mejor fuera de cámaras farmeo un poco de dinero y ese tipo de cosas. Pero desde luego el juego lo vamos a completar con todos los poses que podamos. Vale, presiona... Siempre se me olvida. Vale, aquí. ¡Venga ya, chaval! ¡Venga ya! Pero estáis viendo todo lo que hay para equiparse. Pero me estás vacilando. Me estás vacilando. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Visitaste aquel templo. He escuchado que es un edificio extraño. Yo jamás me atrevería a entrar. Los más valientes de nosotros fueron una vez a rezar. Dijeron que se sentían en paz tras los muros. Al poco tiempo dejaron de ir. Me pregunto, ¿qué cambió? ¿De qué trabajas? Yo en MediaMark. De momento, pero a lo mejor a partir del día 26 estoy en el paro. Así que, bueno, quién sabe. Si me renovaran me tendrían que hacer indefinido. Y está la cosa muy mal. Así que a lo mejor me veis mucho por aquí en directo. Más aún. Más todavía. Más loco. Más juegos, más todo. Pero si no me deja hablar con él. Ah, amigo, me ha dado dinerillo. ¿Solo 10? Venga, hombre. ¿En serio? Pero qué rata, tío. A ver el mapa. Mira, claro, pero esta parte no la puedo dibujar porque me falta la pluma. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos hacia abajo. Sí, sí, sé que tengo que comprar la pluma, pero no tengo dinero. Son 120. Es que estoy jodidísimo. Por aquí he venido antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Razor? Muy buenas, tío. Sí, no podía pasar. ¿Ves? El bicho es invulnerable. Quiero verte jugando al Chrono Trigger de Secret of Fair, muy loco. Más adelante, Zuteven, más adelante jugaremos a Chrono Trigger. Le dije que Chrono Trigger este verano se viene al canal. Y Secret of Fair, pues seguramente también. No sé si este verano o ya a lo mejor para Navidad, cuando limpiemos un poco septiembre, que es un puto locurón inmenso. Por cierto, ni siquiera me he presentado, ¿verdad? Te pido disculpas. Cuando pasas mucho tiempo por tu cuenta sin otra compañía que tus pensamientos, se te olvidan los modales al conversar. Me llamo Cornifer y siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosioné el huevo, me eché a andar y dejé a mis hermanos, hermanas y a mi pobre madre atrás. Por eso, en cuanto pude, me mudé con mi esposa a Boca Sucia. Un reino vasto e interminable que explorar justo delante de casa. ¿Quién podría resistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. ¿Qué te parece mi mapa? He intentado detallarlo tanto como he podido, pero todo mapa es un trabajo en progreso. Si quieres completar parte del mapa por tu cuenta, puedes comprar la herramienta de cartografía a mi esposa en Boca Sucia. Bueno, loco, ¿sabes si saldrá en formato físico? No lo sé, José, no lo sé. Ese de ahí. Mírate el nuevo gameplay de Metro que han sacado. Es que Metro me interesa y no me interesa partes iguales. Y sale en una fecha muy mala, sale el 22 de septiembre. De septiembre, hola, de febrero. Y en esas fechas lo veo jodido. Vale, algo me da que por aquí y a lo mejor la lío, ¿eh? Mira que la voy a liar bastísimo, ¿eh? Thank you.
quitado dos corazones de un golpe. ¡Wow! ¡Ole! ¡Ole, chaval! ¿Qué versión de Chrono Trigger es mejor? ¿SNES o la cutre de smartphone? SNES, Super Nintendo. ¡Ole, que tenemos otro por aquí! Pero claro, cuando compre la puta mierda esa, tendré que reexplorar las zonas para mapearlas. Eso a lo mejor lo hago fuera de cámaras. ¿Qué tal, Kion-chan? ¡Sizumi! ¡Muy buenas! ¡Paul Martín! A mí Fortnite no me gusta, ya lo sabéis. Yo lo comenté una vez, a mí los desarrolladores me dieron la clave de Fortnite y todo cuando... O sea, a lo mejor puedo llegar. Cuando no era moda, cuando era el modo campaña, lo probé y... ¡Ah! No llego. Y no me gusta una mierda. No porque estuviera de moda, ¿no? No me gustaba ya antes y obviamente no me va a gustar. Mierda. Ahora. No, no llego, tío. Y ahí... ¡Ah! Una vez te sientes en el banco se actualiza todo lo explorado. Dios mío, me acabas de dar la vida. No eres consciente de lo feliz que me acabas de hacer, Neox. Eres el amo. Puedes llegar sobre... rebotar sobre los gusanos. Ah, amigo. Ahora tiene sentido. Puede ser, no lo había pensado. Claro, con la espada, ¿no? ¿Dices? Claro, 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 claro. No lo había pensado, como no le podía pegar de base, he dicho, pues no puedo, pero no, no, no. Sí que puedo, sí. ¡Qué grande! Oye, lo que se ha jugado a los Fire Emblem anteriores, ¿qué te pareció el nuevo de la conferencia? Me parece putamente increíble, me parece una puta maravilla y lo vamos a tener en el canal, ya lo dije. Bienvenido, Llorenç Torrens Marturell, joder, vaya nombre. Bienvenido al canal, no sé si estás, si vienes por otra cosa o por el directo, pero por aquí andamos. Pues eso, que me parece increíble, el Fire Emblem este lo vamos a tener en el canal. Soy muy fan de Fire Emblem, tengo todas las coleccionistas por ahí que han salido aquí. Obviamente de importación no, porque si el japonés no lo entiendo, pues no voy a importar de Japón. Aunque algunas cosas de japonés he llegado a comprar, porque mi novia sí que sabe japonés. Pero por lo general intento evitarlo, porque no me gusta tener que depender de nada. Entonces, bueno, lo tendremos, lo jugaremos. Tengo hasta el Fire Emblem Warriors, la edición coleccionista, para que veas. La cosa es llegar al banco, dice. ¡Ojo, que he roto la pared! ¡No me jodas que hay paredes que se pueden romper! ¡Venga! ¿Pero qué me estás contando? Haces directos en Twitch. Pensé alguna vez en potenciar Twitch y no lo descarto en un futuro. Pero mis directos son en YouTube. Todos, por lo general. A lo mejor más adelante sí que intento... Bueno, todo depende de si me quedo en el paro. A lo mejor hago directos por la tarde en Twitch y por la noche en YouTube. Pero por lo general solo hago directos en YouTube. Ah, en plan miniboss. ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, que me he dado yo solo! Venga ya, me estoy matando yo mismo, tío. Qué nerdo que soy. Ah, por aquí hay un camino también, pero por ahí también. ¿Cuánto cuesta el Lisop Blasco? 15 euros. O 15 dólares, supongo. ¡Ole! Que tengo por la pluma, tío. Tengo que volver, tengo que volver. Tengo que volver. ¿Y ahora cómo sé si una pared la puedo romper o no? ¿Qué piensas de la conferencia de Square? Bueno, flojilla. Y ahí arriba no puedo llegar. Tengo que volver arriba, me cago en... Una polla. Vámonos. Vámonos. Voy, me compro lo de escribir mapas. Intentamos llegar al boss. Que tengo ganas de ver qué pasa. Un balance global del E3. Pues... no sé. Me ha gustado todo. Hasta la conferencia de EA me ha gustado.
Quizás la que menos me ha gustado es la de Bethesda, pero porque son unos putos hipócritas. No puedes meterte con todas las compañías del sector en la Games Award diciendo que vosotros sois los únicos que seguís haciendo campañas single player, que todo el mundo se ha vendido al online, y luego haces una conferencia centrada en el online. Me parece una puta falta de respeto, aparte de ser un soberano coñazo todo lo que hicieron. Pero bueno, que eso va a gusto. Es la única que no me ha gustado absolutamente nada, salvo por Doom, que me flipa. Y bueno, un poquito del Fallout 76, un poquito de nada más bien. Porque no deja de ser un Rust, un Ark, o etcétera, vaya, básicamente. Entonces, Microsoft me parece que, vulgarmente hablando, se ha sacado el rabo y ha partido un edificio. No por los juegos propios de Microsoft, sino por los juegos en general, lo repito siempre. Yo valoro la conferencia, no el exclusivo de una consola. Ya sabéis que las tengo todas, me la pela de donde venga el juego. Yo quiero el juego. Dominic, cuesta 15. ¡Ese perfecto! Papa nada. Venga, esa plumica. Y tengo que equiparla también. Cabrones. Entonces, por la parte de la conferencia de Microsoft, me parece una sacada de todo, absolutamente. Ese Cyberpunk, ese Gears Tactic. Me parece un poco feo, ¿no? Y a la vez me gusta que hayan copiado la mecánica de God of War para Gears, para darle un lavado de cara. Me parece un poco feo porque no sé si va a acabar de gustarme. Pero bueno, es una forma de renovar Gears, ¿no? Que siempre dicen que está encasillado en lo mismo de siempre. Veremos en qué queda la cosa. Mira, sí que se ha explorado. Sí que se ha explorado. Sí. Mola un huevo. Vamos a ver qué recompensa me da el otro. No sé, hay muchas cosas. Kingdom Hearts, que lo vamos a tener en el canal. Tales of Vesperia, que lo vamos a tener en el canal. Sekiro, lo vamos a tener en el canal. Y quien lo dude hasta me ofende. Nioh, lo mismo. Ghost of Tsushima, lo mismo. The Last of Us 2, no sé si lo jugaré a mi rollo o no. Me gusta cómo ha evolucionado. Los más antiguos sabréis que The Last of Us me gusta por su historia, pero sus mecánicas jugables del 1 no me acababan de convencer y parece que las han pulido muchísimo, pero una barbaridad inmensa. Entonces a lo mejor sí que me llama bastante la atención. ¿Qué más? Smash Bros. Es para tocarse directamente. Mario Party me ha hecho gracia, si tienes amigos con los que jugar. Si no, pues obviamente no. Resident Evil 2 me flipa. Ojalá triunfe, y lo digo muy en serio, ojalá triunfe el remake de Resident Evil 2 y se haga tendencia, ¿sabes? El Spyro lo traeré al canal seguro, o sea, eso no lo dudéis. El Spyro es un obligatorio del canal también. Me encanta Spyro, el Spyro para mí es muy especial y lo vamos a tener. Pero eso no lo han enseñado en ninguna conferencia en concreto. Code Vein lo vamos a tener también en el canal. Dragon Quest 11, que vaya que se lo vamos a tener en el canal. Como esté en el paro, va a haber maratón. Y si no, me voy a pedir vacaciones para Dragon Quest 11. Spider-Man no me interesa. Lo voy a decir raro. Shadow of the Tomb Raider me gusta, pero no me interesa tampoco. Valkyria Chronicles lo vamos a tener en el canal. Hay tantos. ¿Qué te pareció Piratas del Caribe? Qué pasada, cómo se ve ese Kingdom Hearts. Me cago en la puta, así de claro lo digo. Qué pasada el Kingdom Hearts. Qué pasada. Simple y llanamente. Así que si alguno de los que he comentado os gusta, os mola la idea, una manita arriba y no olvidéis de suscribiros para no perderos nada. Que en este canal siempre buscamos el 100% de las cosas y completarlo todo y disfrutar sobre todo de los escenarios y su música, que yo creo que es importante. Jump Force no me interesa, no lo subiré. No podría interesarme menos Jump Force. Lo digo muy en serio, no. Estás compitiendo ahora mismo con Kojima, que lo sepas. Estás dando una de sus charlas, ¿por qué? Oh, en tierra pálida y ligera a mi madre, y en tierra con los ojos cerrados a mi padre, en tierra de dos en dos a mis hermanas, y cuando acabes en tierra también a mi persona. ¿Cómo? ¿Conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz
Preciosa, jajaja. Desde aquí abajo, por cierto, si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas minas están repletas de riquezas, hay mucho para todos. Coge un pico y únete. Esta pausa, loco. Entierra al caballero con su aguijón roto. Entierra al sacerdote y va algo con una corona. No puedo acordarme cómo seguía ese. Vale, está repitiéndose. Gracias, Ryuken. ¿Qué tal, José Francisco? 215 personas. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nunca me imaginé que con este juego, que como ya os digo, tiene más de un año, fuéramos tanta gente, en serio. ¿Qué tal, Kevin? Climent Galante, muy buenas. Yo espero también que haya libertad, Climent, porque eso no nos lo han enseñado, ¿eh? Pero bueno, sé que lo disfrutaré igual, con lo cual... Vale, nos vamos acercando un poquito a la zona del boss. Ah, que por aquí no puedo pasar. Tengo que dar la vuelta por el otro lado. Ah, amigo. Amigo. Vale. Vamos a dar la vuelta por el otro lado. ¿Qué le vamos a hacer? Se ha muerto por los bichos, me mola. Cogí man. Qué grande está Liebre, la Liebre. Ese tío es el puto amo, te lo digo en serio. Lástima que no haga más vídeos. Ahí, fallado. Habrá que saber Nintendo Switch en el E3 respecto a juegos que están por llegar. Bueno, depende, lo justo. ¿No? No sé. Y es que tengo un problema, ¿vale? Y esto lo comento aquí con vosotros. También supongo que lo comentaré cuando hagamos el podcast de los Virtual Boys. Y es que me pongo a mirar los vídeos de Sony. Y esto, no sé si a alguno más se le ha ocurrido, pensarlo. ¿No os habéis dado cuenta de que el vídeo del The Last of Us y el Ghost of Tsushima son los únicos que no sale el logo de Play 4 ni la fecha? Que todo lo demás salía. Y que casualmente viene después de la declaración de intenciones de que Play 4 está al final de su ciclo. Cosa que es normal, porque lleva 5 años. ¿Qué tal, Rulo? Con lo cual yo me paro a pensar es... ¿Va a ser un juego intergeneracional? ¿Nos va a salir para Play 5 y Play 4 y por eso no nos han dicho qué plataforma era lo que estaban mostrando? Dejo el mensaje en el aire porque a mí me preocupa realmente, lo digo de verdad. A mí me preocupa. Me preocupa un montón. Porque si tú tienes algo tan bueno, porque seamos realistas, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima es una pasada. Te puede gustar más o menos el género, pero es la puta hostia bendita. ¿Por qué no sacas pecho y dices esto es Play 4? Y si lo haces con el Death Stranding, por ejemplo. Porque el Death Stranding, si vais al vídeo, sí que pone Play 4, ¿vale? Pero no pone nada en The Last of Us 2 y en Ghost of Tsushima. No sale el logo de Play 4. Nada. ¿Qué ocurre, Sony? ¿Sabes? Yo no sé por qué nadie se ha hecho esta pregunta, ¿sabes? Pero... ¿Esto quema? Ah, no. Son aguas termales. Ah, vale, esto era otra de las cosas que se podían marcar. Ah, mira, un checkpoint. En el Ghost of Tsushima y el The Last of Us 2, yo no vi que pusiera Play 4. Espera, ah, no, vale, tengo que ir más abajo. Yo no lo vi. Entonces, ¿qué nos querían decir? ¿Que eso es un dev kit de Play 5? ¿Y que va a salir para Play 4 y Play 5? Porque bueno, The Last of Us 1 ya lo hizo, ¿no? Salió en Play 3 y salió en Play 4. Que la versión de Play 4 es la puta hostia, por cierto. Pero la puta hostia. Entonces, no lo sé, a lo mejor por eso no nos han dado una fecha, ¿sabes? Para... yo qué sé. No sé, a mí me ha dejado muy rayado, o sea, me ha dejado dándole vueltas, ¿eh? Ya digo, no sé qué os parece, ¿eh? Mi teoría. No lo había comentado con nadie.
Pero me he puesto a pensarlo y he dicho, hostias. Pero si realmente no nos han dicho nada. Mierda. No sé, me tiene un poco rayado a mí, la verdad. Que luego a lo mejor son pajas mentales mías y de repente dicen mañana, esto es una Play 4 Pro. Ojalá. Pero es que no sé, yo veo The Last of Us y a Ghost of Tsushima a un nivel gráfico por encima, ¿sabes? Yo no he visto nada en mi... Yo tengo una 1080 en PC y no he visto nada similar a esos dos juegos. Nada. Ya puede decir la Master Race lo que quiera. Yo no he visto nada, igual. Nada. Hasta el punto de que el creador de Shadow of the Tomb Raider, un pavo, cuando dijo que estaba flipando por las animaciones y demás del The Last of Us 2 y que eran increíbles, les dijo que sí, que eran increíbles y que también eran mentiras, ¿sabes? Para luego después rectificar deprisa y corriendo y borrar el comentario, ¿sabes? Es que sabe algo también el de Eidos, porque tú no te juegas tu reputación si tú no sabes algo. No sé, me he puesto a sumar cosas y no me... No sé, llámame loco. Madunch. Mira, me mata. Dal Chakra, dejadme vuestra teoría al respecto. Porque esto no se pinta, tío. Se debería pintar, ¿no? ¿O no? No lo sé. Mierda. Todo por dinero, ¿eh? Lo que hace el dinero. No sé, a mí todo me ha parecido muy curioso. ¿Llegaré? No lo sé. Sí, vale. Ah, es cada vez que te sientas. ¿Qué tal, hispano? Javier Millano. Qué cabrones, con esto. Mierda. Todo sea por dinero. ¡Coño! Yo confío en Naughty Dog, lo que no confío es en Sony. Porque tú, si tienes algo tan grande entre manos, sacas pecho. Y no lo han hecho. Es que no lo han hecho. Y lo digo de verdad, por eso a pensarlo. Tú, si tienes algo tan rompedor, sacas pecho y dices, esto es Play 4, ¿dónde está Xbox One X? ¿Dónde está que yo lo veas, eh? Igualamelo, Microsoft. Pero no lo han hecho. Vale, esto parece un cambio de zona, así que volvamos hacia atrás. ¿Cómo te pareció que le dijeran que la conferencia de Microsoft, adquisición de 4 estudios y la creación de uno nuevo? Me parece que sobraba eso en la conferencia. Y es que... yo las conferencias que los juegos, a mí que me hablen de cosas técnicas me da igual. ¿Que has comprado 4 estudios? Vale, ¿y por qué no me lo dices en una noticia? Es que me da igual, ¿eh? Que me parece algo que deberían haber hecho hace tiempo, o sea, ¿que las has comprado ahora? Bueno, venga, vale, aceptamos barco. ¿Y qué? ¿Qué tal, Sorajir? He hecho un perfect, chavales. Un puto perfect.
Un puto perfect. ¡Hostia! Pero si me tiro aquí no puedo volver a subir. ¿Me tiro? Madre mía, loco, odia las farolas. Loco, cuando salga Cyberpunk 2077 lo subirás al canal. Puede, puede que sí, puede que sí. A mí lo de Spiderman me moló, pero no me gusta Spiderman. Me tiro y no sé ni por qué. Hostia, no puedo llegar allá arriba, pero... Quiero herramientas nuevas para escalar por las paredes. ¡Ey, que hay una casa! Joro maldito, roquete, empuñas tu aguijón como una maza. Es muy... ¿Cuánto hay que seguir bajando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién eres? Entiendo, esta vieja aldea. ¿Qué sueño tan extraño? ¿Qué me he guiado aquí abajo? Si no me hubieras encontrado, no creo que hubiera despertado jamás. Soy Sli. Normalmente llevo una vida tranquila en Boca Sucia. El aire de estas ruinas no me va bien, así que mejor me vuelvo a casa. Si vuelves arriba, ven a verme. Probablemente sea la más cara amable que puedas encontrar y te agradeceré apropiadamente tu buena acción. ¿Qué golem? ¿Estás explorando? ¡Qué valiente! Muchos viajeros valientes han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas. Pero tú tienes tu aguijón y solo con mirar te puedo asegurar que sabes empuñarlo. ¿Qué golem? ¿Más? Loco, un día podría estrenar algo de Final Fantasy XIV. Lo he pensado, ¿eh? Lo que llevo 2 semanas sin jugar prácticamente nada o nada. Sí, hay un delay de unos 20 segundos aproximadamente. Lo pongo siempre por evitar tema de spoilers. Entenderme en ese sentido. O sea, muchas veces me contáis una solución sobre algo que prefiero no saber. Entonces es para darme algo de margen a que no haya spoiler. Así que sí, suele haber unos 15, entre 15 y 20 segundos de delay, suele haber. ¿Qué tal el reluque? Si me matan, pierdo todo el dinero. ¿Cuánto peso tiene el juego? No lo sé. No me atrevo a mirarlo, no voy a hacer que se me cierre. Loco, un producto de Monster Hunter World ha confirmado que lanzará un DLC. Sí, lo he visto, para Final Fantasy XIV, para el Behemoth. Sí, 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 lo he visto. Ay, es que no me acordaba de esos bichos. Dejas tu alma, lo matas y lo recuperas. ¿Cómo? A mí esto es lo de antes, ¿no? Que no podía bajar, ¿puede ser? Creo que sí. Ah, no, mira, por aquí es lo del boss, creo. Pero puedo subir más arriba, que era por donde no podía bajar. ¿Alguien está llorando? Vale, ya he abierto el atajo. ¡Oh, con escudo! ¡Qué guapo! ¡Ah, mierda, hijo de puta! Las mecánicas, ¿eh? ¿Cómo molan las mecánicas? Vale, por si acaso vamos a ir a la zona del boss. O voy a comprar algo primero. ¿Qué me recomendáis? ¿Voy a la zona del boss o voy a comprar algo? ¿Qué me decís?
Coño, ¿qué es eso? Vale. ¿Cómo son los minibosses, no, tío? Joder. Saltéatelo al mini jefe, nunca. Nunca. El dinero. Y el dinero es vida. Nos compramos cosas guays. Me gusta, es como si todos hubiesen perdido la cabeza, ¿eh? La voy a liar, ¿eh? Lo voy a perder todo, ¿no? ¿Qué tal, Felipe? Marco Eros. Voy a perder todo. Somos unos parientes. Cago en la hostia bendita. Mierda. Coño. Mierda. Hijo puta, me cago en. Mierda, no sabía qué ataque era eso, tío. Tomar viento, coño. ¡Ay! ¡Mierda! No pasa nada. Mierda, no pensaba que me daría. Tomar viento. Mucho tiempo jugando a este estilo de juegos, coño, no me puede matar esta mierda. Es el primer boss, hostia. Mierda. Se ha vuelto loco. ¿Qué tal, Víctor Viamón? ¿Kamal? ¿Veis el logro que ha saltado? ¿El de falsedad? ¿Lo veis, no? Que ha saltado un logro. Son los logros que os he contado que tiene este juego. ¡Tiene logros, tío! ¡Tiene logros! Manita arriba, chicos, que lo hemos matado a la primera, tíos. ¡A la primera! Qué grande, joder. Cómo me está gustando este juego. Mucho más de lo que esperaba, ¿eh? ¿Y eso qué es? No entiendo qué es esto.
Se va igualmente. Haga lo que haga, se pira. Hostia. ¿Qué tal, Diego Tron? Ese es el más fácil, claro, es el primero, está clarísimo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Estoy bañado en dinero! Vale, pero por abajo hay algo. O sea, por arriba. ¿Qué tal, Cofix? Muy buenas. Me alegra verte por aquí. Muchas gracias a las 200 personas que somos aún después de una hora y cuarto. La he liado, tío. No debería haber saltado por lo que estoy viendo. No me jodas que debería... Bueno, no, porque estaba cerrado todavía esa zona. Ah, mira, rebota todavía. Pam, pam, pam. Bueno, pues vamos a ver la sala del boss. Sí, sí, eso era la bola de metal, pero está flipando, que eso te veo, ¿verdad? Vale, ¿esto para qué es? Ah, es el atajo. Tenemos atajo. Tenemos atajo. ¿Y esto qué es? Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto a nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. Vale, es la zona del mapa. Sí, Cofix, este juego es una maravilla visual, sonora, de todo. Oh, descansar. Mapa actualizado. Qué grande. Pues hemos explorado bastante, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué es eso que arrastra en la oscuridad? ¡Qué aspecto más desagradable! Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Hollow Nest, pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas más, amigo mío. Te daré un regalo, un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Wow. Loco, ¿irás a la Barcelona Games World? Espero que sí. Espíritu vengativo. Pulsa A para desatar el espíritu. Los hechizos consumen alma. Recupera el alma golpeando enemigos. Vale, en vez de curarme, pego. Este juego es un long metroidvania, no tiene cabida a día de hoy. Tremendo. Ya ves, si somos 200 personas todavía, no puedo estar más contento. ¡Ey, el cabrón me ha vendido! Al fin despiertas. Mis disculpas, quizás debería haberte advertido del poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Ahora que has despertado, me preguntaba si me harías ese pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto. Es solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia ha hecho que el corazón del templo su guarida. ¡Qué irrespetuoso! Te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no te será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Coño. Pero ahora entonces no puedo curarme. ¿Qué tal, DPG Returns? ¿Cómo que sí que es verdad que he cambiado el directo? ¡Hostia! ¿Qué he cambiado el directo? ¿A qué te refieres? Ah, sí que me puedo seguir curando. Voy virgen total en este juego, no he visto nada. Vi el diseño artístico, que me parece maravilloso. Y ya está, y voy con el mínimo spoiler posible. Como todo va a gustos, Paulo. Está muy bien. Luego tu cima a mí me pone palotes, ¿eh? Las cosas como son. ¿Habrá en algún momento que adivine que pueda comprar algo para que me diga dónde hay paredes ocultas o qué?
Tiene pinta que esto se rompe. Cago en la leche. ¿Qué se supone que son estas cosas grandes que recargan energía, macho? No sé, pero por abajo tiene que haber algo. No dan ninguna ayuda para los para las paredes. Vaya, que mierda. Vale, pues he muerto. Porque debería haber aprovechado. Vale, ya piensan en retrasados como yo. Atrapa almas, ¿esto qué es? Vale, pero si tengo equipado uno, no puedo equiparme el otro. Ah, bueno, puedo hasta dos, creo. Utilizado por los chamanes para extraer más alma del mundo que los rodea. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo con el aguijón. ¡Hostias! Eso puede estar muy bien. O sea, pero me he dejado el camino de arriba. Yo pensaba que sería secundario, tío. ¡Qué putada! Espérate, que vuelvo para allí. Al 116%, pero ¿qué porcentaje tiene este juego? Este juego va a ser lo mejor que juegues en tu vida. Bueno, ahí el Final Fantasy VI tiene algo que decir. Pero de momento me está alucinando, de verdad, me está alucinando. ¿Qué tal el juego hasta ahora, chicos? ¡Guau! Maravilloso. Maravilloso es la palabra. Yo espero que se esté gustando tanto como a mí. Porque me parece increíble en todos los niveles. ¿Alguna pregunta? Ya que tú eres especialista en estos temas. El DLC está anunciado en Xenoblade Chronicles 2. Toma, que llega el 14 de septiembre. Vale, los que compramos el pase de temporada lo tenemos el 14 de septiembre, ¿vale? Los que se quieran comprar en físico es el 21 de septiembre. Entonces el pase de temporada, aparte de ser más barato, lo tienes 7 días antes. Con lo cual sí, el 14 de septiembre nosotros empezaremos a subirlo en el canal. Porque... Y seguramente toque pausar. Y seguramente toque pausar el Dragon Quest 11 que estamos jugando en ese momento. Muy seguramente. Contando el último DLC, 120 o más. Vale, yo tengo todos los DLCs, claro. No, así que está hecho. Has matado a la bestia. Ay, pobre, debe haberte aterrorizado. Antes era bastante dócil, pero el aire pestilente de las cavernas sustituyó esta docilidad por rabia. Aún así, has hecho lo que se debía hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto, ambos sabemos que no lo hubieses hecho sin ese hechizo que te di. Y mira, la puerta se ha abierto. Qué casualidad, ¿no? Seguro que ansías continuar. Hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que sea que estén buscando, te encontrará. Bueno, ¿por qué sigues aquí? Me temo que no conseguirás nada más de mí. Aunque tu perseverancia es digna de admiración. Bueno, ni en medio. Vale, que lo que tenemos ahora, básicamente, es un poder nuevo. Sale en físico, pero en verdad es digital el DLC de Xenoblade 2, ¿eh, Antonio? ¿Y las muescas qué significa? No lo acabo de entender. Menos mal que no has jugado a Vampyr, es malísimo. Yo es que lo que vi no me gustó nada. Un colega, Sergio CC, lo está jugando y bueno, a él le gusta. Lo importante al fin y al cabo es que el juego te guste. A mí no me llama.
Ya lo dije, no. Yo tengo mucho cariño a Dontnod. Hace historias muy buenas y seguramente la historia del Vampyr sea increíble. Pero mecánicas jugables. Vale, pues vamos a comprar, ¿no? Que teníamos, estamos forrados, vamos a ver qué compramos. Ya digo, el juego lo vamos a jugar cada día, salvo el jueves, que como ya os he dicho, el jueves jugaremos al Octopath Traveler. Y no sé si el viernes también al Octopath Traveler, depende si al final hacemos un maratón o no hacemos un maratón, que no lo sé, no sé, no sé todavía qué haremos. Seguramente hagamos una encuesta, pero primero tengo que hablarlo con los Virtual Boys. A ver cuándo quieren hacer el podcast post E3 para hablar de todo un poco. Que hablaremos un poco todos juntos sobre el E3 en el canal de Dan, Portal Sótano. ¡Ay, mierda! ¿Qué tal, Mr. Stomba, tío? Mierda. Sensual loco y sensual juego. De Fénix. Miarzu, muy buenas. Ey, no te veía en directo desde Final Fantasy XV. Un abrazo. Buah, ha llovido un montón, pero me suena haberte visto no hace tanto. Empieza un poco más tarde, ¿no? A las 4 de la tarde. ¿Cómo que a las 4 de la tarde? Súper. Bueno, aquí son las 11 de la noche cuando yo hago directos. Yo hago directos, ¿vale? Lo digo sobre todo porque veo, como ya comentaba antes, que hay gente nueva. Yo hago directos a las 11 de la noche, por lo general, ¿vale? Y son de 11 de la noche, hora española, que a lo mejor son las 4 o 5 de la tarde en Latinoamérica, puede ser, más o menos, depende de la zona. Hasta las 3 de la mañana. O sea, suelen ser 3 horas y media, 4 horas de directo. ¿Cuánto tiempo está activa la demo del Octopath? Permanente, ¿vale? La demo del Octopath lo que hace es te deja la primera parte de los 8 personajes y luego puedes pasar esta partida al juego final, con lo cual es importante que el día 14 no os perdáis nada, porque básicamente va a ser el empezar el juego. Vamos a empezar el juego y lo vamos a explorar todo y lo vamos a completar todo, y luego el día 13 pues continuaremos, lógicamente. Lo estoy jugando en Switch, Mr. Stomba. Ey, que me lo puedo comprar todo, yo creo. Mira, marcador del banco. ¡Pam! Marcador del capullo. ¡Pam! Que son los coleccionables, imagino. Marcador de vendedores. ¡Pam! Marcador de aguas termales. ¡Pam! Ya paro. Ah, quiero empezar el jueves. No lo sé, súper. No lo sé. No lo sé porque, ya digo, tengo que hablar con los Virtual Boys a ver a qué hora quieren hacer el podcast final del E3, hablando de todo absolutamente. Entonces depende de esto, de lo que ellos me digan, pues una hora u otra. No lo sé, no lo sé, la verdad, tío, no lo sé. Veremos, veremos. Ah, mira, hay como un camino. Oh, qué bien, nuestro comerciante ha vuelto a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo, pero parecen acordarse de casi nada. Quizás fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencia, ese es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco es que se queje. ¿Qué volen? ¿Más? ¿Qué te parece mejor la tiendecita? Me he acomodado bastante por aquí vendiendo baratijas a viajeros como tú. Si estás planeando un viaje, tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir. ¡Pato más, tío! Buah, es todo carísimo. Huevo podrido. He encontrado esto debajo del mostrador. Alguna criatura debe haberlo puesto ahí mientras yo estaba atrapado en las ruinas. ¿Cómo me podrías comprarlo? No echaré de menos ese pobre olor. Te iluminará hasta los caminos más oscuros. ¿Esto es necesario, el huevo podrido, o qué? No malgastes el dinero es vida. Que va, no pasa nada, ya farmearemos más dinero. Sobre todo fuera de cámaras, ya me dedicaré a matar bichos para conseguir dinero, eso no hay problema. ¿Qué tal, David Solano? Yo estoy muy, muy mal de la olla y tengo 10 días de fiesta, bueno, me quedan 7. Así que, para adelante, ¿eh? Y quiero, me gustaría hacer el 100% del juego. Mira, la llave simple, que es para la parte de la derecha, ¿no?
¿Qué tal, Gilificio? Hostia, esto es bueno, ¿eh? Cuesta 2 muecas. Todo dinero suelto termina en tu bolsillo. Esto me vale mucho también. Pero la llave la necesito. Y estas 2 cosas también. Esas 3 son vitales. Pero seguro. Y lo otro, no lo sé. La linterna importantísima. Son 1800. El huevo es casi innecesario. ¿Para qué sirve entonces? Vale, pero lo que veo con el mapa, ¿vale? Es que puedo ir para la izquierda, quizás. ¿Que es donde he venido? No, creo que no podía. Bienvenido, Ashcraft. Muy buenas. No, no puedo. Necesito algo para poder escalar, está clarísimo. Más claro agua. Bueno, no pasa nada. La linterna es aún más importante. Wow, pero son 1800. Y la llave yo creo que es importante, ¿eh? La llave tiene que ser importante por pelotas. Básicamente me abre la puerta de ahí a la derecha. Tiene que servir para algo. Y seguramente haya más cerraduras, ¿no? No lo sé. Bueno, ahora tengo varias posibilidades. Mira, me lo marca todo. Qué de puta madre, tío. Me gusta. Pero no me salen huevos de esos de... No, sí me sale uno. ¿Y por qué no lo he cogido? Ah, porque no llegaba, creo. ¿Se sabe qué costará la versión física de Xenoblade 2? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Sí, Kofix, el juego es increíble, el diseño artístico. Y lo hizo poquísima gente, ¿eh? Es increíble lo que puede llegar a hacer un estudio pequeñito. Mierda, lo mal gastado. Es que vete a saber qué pasada de diseño, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, tío. Pero es que no me lo puedo creer. La llave es importantísima, sí, ¿ves? Sendero verde. Pero me he dejado caminos, ¿eh? En el otro lado. Me he dejado caminos aquí a la derecha. ¿Qué me recomendáis? ¿Ir a la sendera verde o intentar explorar el resto de zonas? ¿Qué te pareció la conferencia de Nintendo? Me gustó bastante. ¿Qué tal, Zedfal, Eduardo? ¡Guau, wow, la música! ¡Hostia! No me lo esperaba. ¿Qué tal, Alsace? ¡Qué maravilla artística! Mierda. ¿Qué tal, Manu Rosal? Vale, lo otro, si acaso, a lo mejor los exploro fuera de cámaras. Ya miraré. ¡Hostia! Qué desgraciado el bicho. Y peta. ¿Cómo me lo veía venir? ¡Ay! Que se cae, es verdad, también, tío. Me mataron. Uf. Nos han matado de milagro.
No me han matado de milagro. ¿Para cuándo Octopath Travel, Eduardo? El jueves jugamos a la demo. La llave simple creo que es obligatoria, al menos una para avanzar en la historia, no recuerdo bien. Ah, que cuando la usas se rompe. Que son 950 por uso, ¿cómo va esto? No es para siempre. Mierda. El precio por la cantidad de horas que nos va a dar esto es increíble. ¡Hostia! No me lo esperaba, ¿eh? Me alegra que lo estéis disfrutando tanto como yo. Ah, son de un uso, qué putada. Necesito el mapa de aquí, ¿eh? Me recomendáis los 1800 de la lámpara, lo que es una burrada muy inmensa, ¿eh? Vale, hay vale. O sea, están contadas, vale, eso me gusta. Vale, no tengo mapas, entonces no puedo dibujar nada si no compro el mapa. ¿Caballeros? No puedo llegar. Como odio que se me caiga el dinero a la basura, tío. Por eso quiero ponerme lo de absorber el dinero automático. ¿De qué hora es directo? La semana que viene. ¿De qué hará directo? Pues Laura, supongo que estaremos jugando a esto aún la semana que viene. Aunque quiero hacer un directo de Yonder, al menos, a ver qué os parece. Vale, que el Yonder sale en físico este viernes y me lo he comprado. Así que este viernes haremos Yonder, ¿vale? Seguramente. O a lo mejor hacemos Yonder por la tarde. Puede que hagamos Yonder por la tarde del viernes, ¿vale? Y Hollow Knight por la noche. Yo estoy muy loco y hay que aprovechar las vacaciones y jugar a lo máximo posible. ¿Qué me decís? ¿Viernes doble directo también? ¿Jueves puede que doble directo y viernes puede que doble directo? ¿Qué me decís? ¿Os gustaría o no? Dejadme ahí en los comentarios del vídeo. Yo disfruto lo que tú disfrutes, que yo disfruto y me encanta el juego y es mejor que lo espero en el futuro. Gracias, Felipe. Un poco lioso, pero gracias. Pues a mí no se me ha dibujado nada. Me dice que no tengo el mapa de esta zona. ¡Hostia! Claro, aquí parece que dan un poco más de dinero. También son más duros, ¿no? ¿Qué tal, Rastafari? Mierda. Tienes que comprar el mapa en cada zona, él. A ver, el jueves por la noche es un seguro, pero que a lo mejor el jueves hacemos doble directo y puede que el viernes también. ¿Qué te pareció el Demon Ex Machina? A ver, el diseño artístico molaba. El de Platinum Games, ¿no? Pintaba guay, pero no sé. Mucho por ver todavía, Legendary, mucho por ver. A mí los mechas me gustan, entonces ahí no soy muy imparcial. Me he tragado mucha mierda de juego por culpa de que me gustan los mechas, tal cual, ¿eh? Entonces, no sé.
Parece que el del mapa está ahí también, ¿eh? Ah, no, si por aquí he venido, lo que no podía venir era por aquí. Vale, ya le he hecho el atajo. Vale, perfecto. No solo este atajo, sino que este atajo también. Nintendo debería dar prioridad al nuevo Pikmin y F-Zero que ya le está tocando, así luego no le gustará a nadie. ¿Qué tal, Julius Cornelius? No veo que os mole mucho la idea de doble directo, entonces, ¿o qué? Veo muy pocos que decís que sí. Venga, y somos 170 personas, decidme, ¿os molaría? ¿No crea esta zona un cierto contraste con los cruces? Un lugar tan húmedo y lleno de vida, los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas. Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. ¿Comprar el mapa? Sí. Vale, vamos bien entonces de camino. Me crucé con otra viajera mientras bajaba aquí. Intenté llamarla mientras pasaba de largo, pero apenas me miró. No parece que aprecie los mapas como tú o como yo, obviamente. Vale, me dice lo mismo exactamente. Sí, es mío, vale, por cierto. Mola porque al menos los power-ups que he comprado para que se vean las cosas en el mapa sirven para todo en las zonas. No solo para la otra. Buenas, Darwin Herrera. Dice Iván. Tío, esto es para farmear tampoco es tan mal, ¿eh? Que dan buen dinero, pero claro, 1800. ¡Ese code! No lo miro. ¡Hostia! No lo miro porque ni me acuerdo. ¿Qué cojones? Es un. ¿Qué cojones? En clic insignificante. Te acercas sin temor. ¿Eres un cazador como yo? ¿Sientes la necesidad de acechar, de matar, de entender? Si es así, cógelo. Mi diario te ayudará. Al principio te será difícil comprenderlo, pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras. Aventúrate en las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias. Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador. ¿Cómo? ¿Quién ha ganado la conferencia para mí? Nosotros, los jugadores. Ah, mira, ¿quién gana la conferencia? No, me gusta más la de Microsoft, pero quien ha ganado somos nosotros porque ha sido un E3 de puta madre, ¿eh? ¡Hay un bestiario ahora! Derrotas 27 más para descifrar las notas de cazador. Aburrido y patético, casi no merece la pena matarlo. Solo parecen ser ligeramente conscientes de lo que les rodea, por lo que son presa fácil para la prueba de tu aguijón. Que sea lo que sea su camino, parece como si buscaran formas de morir. Derrotados más, pasa el tiempo rodeando. ¡Qué chulo, ¿no? Y te obliga a ir matando para descubrirlo todo. ¡Qué guapo! ¿Cuándo me carga una sombra? Cada uno de nosotros deja. Ah, vale, se supone que somos nosotros. Eco de una vida anterior. Derrotará para tener su poder y estar completo de nuevo. ¿Esto Nintendo? No, no lo distribuye Nintendo. Juro. Pequeño enclenque, puede que hayas derrotado a algunas criaturas, pero solo estás empezando. O sea, me dará recompensas. No te retrases, desciende al centro de este mundo y caza todavía que veas. Vale, o sea, si vamos completando el menú, nos van de esto, nos van ampliando. No, no distribuye Nintendo, code.
casi me lo como. Oh yeah. Debería ir a por mis recompensas, ¿no? ¿El tío de los gusanos solo está en la otra zona o qué? En los cruces olvidados, no está en ninguna otra zona. Mierda. No sé, hasta la DEA tuvo algo para mí todo. No me pareció tan mala la DEA. No conforme a otros años, vaya. Otros años fue demencialmente mala para mí. Solo en esa, o sea, para mis recompensas, pero se acumulan, ¿no? O sea, si cojo varios gusanos y luego vuelvo hacia atrás, se me han acumulado la recompensa. O sea, me dará doble recompensa, digo yo. ¡Cojones! Mira, nueva entrada en el diario. ¡Qué de puta madre esto! Va de mejor en mejor. ¡Mierda! No quería tirarme. ¿Y hay alguna clase de teleport o algo que... mierda, no haya visto? ¡Ole! Aquellos que abandonen las sendas del Rey Blanco se enfrentarán a la ley de Ur. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué coño sirve ese huevo? Si estaba en plan oculto. Parece un cambio secundario esto. Mapa actualizado. Guay. No me puedo teleportar. Ya los encontrarás. Vale, de momento no. Por un momento he pensado que había viaje rápido entre bancos o algo, ¿sabes? O sea, ¿cómo mato eso? Ah, vale, ya sé. Ah, pues no. Vale. Nueva entrada en el bestiario. Pero el huevo oculto es solo lore, pues curioso, ¿no? Que lo escondan de esta forma. Claro, la lámpara es para este tipo de zonas. Lámpara es para esta parte. ¡Wow! Pero son 1800. ¡Qué auténtica burrada, macho! ¡Qué auténtica burrada! Te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Qué tal, loco férreo? ¿Está en físico? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Si sale, me lo vuelvo a pillar. De momento está en digital, que es lo que han anunciado hoy. Para lo otro todavía hay que esperar mucho.
Vale, hay que saltar encima y pam, pam, pam. Me estoy yendo por otro camino diferente, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! ¿Tiene gas de Fallout 76? Sí, ¿no? Cañón nublado. Vale, esto es otra zona. ¡Aléjate, primo! ¡Aléjate! Que es otra zona diferente y me van a partir la boca. ¡Ay, Dios mío! Mierda. Ya, ya, si esto es como el Symphony of the Night, es mejor no fliparse, ¿sabes? ¿Eh? Las cosas por partes, ¿sabes? ¿Eh? Que aquí no hay niveles, pero seguro que hay power-ups. Ahí he ido, sí, ¿no? Y claro, es lo que no tengo que ir, ¿vale? ¡Ese cucos! ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué tal? Ahí tenéis al gran cucos con el que hemos vivido la conferencia de E3. Me tenéis que decir, cucos, cuándo vamos a hacer el podcast post E3, porque la demo del Octopath sale el jueves y cuenta para el juego normal, y quiero hacer maratón y no sé si hacerlo el jueves o hacerlo el viernes, así que por favor, decidirlo cuanto antes. Pues a mí Rage 2 no me llama Scofix. O sea, tiene una pinta así chula y tal, muy frenética, pero no me... no sé. No lo vamos a jugar, vaya, en el canal. Ni de puta coña, además. Mierda. ¿El jueves lo vais a hacer? Pues a... ¿Y a qué hora? Porque si no, empieza otra hora y continúo otro día. Porque yo ya dije que iba a subir el Octopath Traveler al 100%. Y lo que ponen el jueves son los 8 caminos. Y te cuentan para la partida. Así que tengo que subir los 8 caminos al canal. Así que mientras antes me puedo organizar, mejor. La costumbre de dormirte tarde, ¿no? Mierda. Sí, la estética mola mucho, pero es que a mí no es mi estilo de juego. Coño, espérate. Ey, ¿qué ha pasado ahí? Hijo puta el bicho. No va a entrar en el diario. No, yo no aguanto ni un minuto, necesito el Octopath en mi vida. Ya lo he dicho muchas veces. Es el juego que más espero este año, con mucha, mucha diferencia. Igual que Code está que no caga con el Final Fantasy VII, yo estoy que no cago con el Octopath Traveler. Es como un puto sueño húmedo hecho realidad. Tal cual. Vale, no puedo subir ahí arriba aún. Estás apurando al máximo. O no. Por un poco está. Yo creo que calculado al milímetro. Nah, no llega. Mierda. ¿Cuánto cuesta el Hollow? 15 pavos. Joder, puto bicho. Toma el viento.
Ya tiene pinta de ser el boss o un NPC raro. Mira, otro camino secundario. Loco, perdona, pero es que estoy medio dormido. Lo que vas a hacer el jueves es empezar la demo. Es que la demo, ¿vale? Esto por si no habéis visto la conferencia o no habéis entendido de la parte del E3. La demo del Octopath Traveler es el inicio del juego y pasarás tu partida directamente al juego normal. Entonces vamos a empezar el juego un mes antes de que salga, ¿eh? Un puto mes antes, tío. ¿Qué es eso? Tengo miedo. No, pero no puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. Hay un montón de bichos. Yo ahí no puedo hacer nada todavía. No, todavía no puedo hacer nada por aquí. La zona para más adelante. Después de ver el juego al 100%, ¿qué opinas de la precuela de Xenoblade? El DLC. Que lo vamos a subir al canal y que lo espero como agua de mayo. Junto con Octopath Traveler, de lo que más espero este año. Tocar en sello me encanta. Era una parte que ya también me esperaba que hicieran. Pero no esperaba que lo hicieran tan bien. Y me parece maravilloso lo que han hecho, lo que han conseguido. Ya que se ha visto poco, pero es una época. Mierda, no había visto esto. Que encima que yo creo. Es que yo creo que va a conectar con Xenosaga. Yo es que creo que ese CLC va a conectar con Xenosaga. Y a partir de ahí nos anunciarán Xenosaga HD. Es que ya lo veréis. Es que va a pasar. Va a pasar y lo sabéis. Claro, la otra demo la han borrado ya. La otra demo ya no cuenta para nada. Y ahora la nueva que pondrán es para eso. Porque conservarás todo tu progreso que hayas hecho en la demo. Todo. Entonces te dan los 8 caminos. Y vamos a subir los 8 caminos al canal. Ya os lo digo. Sí, los 8 caminos al canal. Luego ya veremos cómo lo continuamos, porque por lo que han dicho, luego lo puedes hacer todo, ¿sabes? Entonces no sé si es que la demo nos dejará guardar todos los progresos a la vez, o no, no sé. Mi opinión sobre Sekiro, que tocarse te queda ciego, pero que merece la pena, ¿sabes? Sekiro se viene al canal clarísimamente, pero clarísimamente, ¿eh? Joder, no consigo llegar bien. Sekiro para mí es una de las sorpresas de este 3. Vale, por ahí no puedo pasar. No, imagino que si lo tienen bajado sí que funciona. Pero la gente ya no se lo puede descargar. Lo malo es que no voy a tener el juego de salida porque lo quiero en físico. ¿Qué pasa? Allí viene tarde siempre o algo. Yo ya sabéis que yo voy a comprar la coleccionista, la tengo reservada. Y que vamos a hacer un unboxing de la coleccionista. Pero clarísimamente, además que vamos a hacer un unboxing de la coleccionista. ¿Qué tal, Furia? Androuk 8.5. ¿Qué ha pasado con Red Dead 2 en este 3? Pues que Rockstar siempre se hace su propia conferencia, o sus propios trailers, su propio todo. Está claro que nadie lo iba a enseñar. Yo lo tenía claro, vaya, que nadie lo iba a enseñar. ¿Por qué la has bloqueado, Code? La verdad molaría un remaster, remake del Xenogears. No creo que haya sido para bloquearlo. A ver qué dice ahora. Joder, hay demasiados caminos. Y no llevo nada de juego, ¿sabes?
Vaya horas nos va a dar esto de vicio en el canal. Vaya horas nos va a dar. Claro, es que nos hemos dejado el camino de la izquierda, ¿eh? Y esto por aquí continúa. O ya está por aquí. No, por aquí no está. ¡Es un atajo! ¡Es un atajo, chaval! ¡Es el atajo! ¡Es atajo! Ah, quería borrar mensaje, vale, vale. Mierda, ahí cojo, me caigo, tío. Me cago en mi puta vida. Ah, no. No es un atajo porque aquí no puedo romper nada. Calla, vamos para atrás. ¿Cuándo salía la nueva demo del Octopath? ¿El jueves? En serio, Code, decidir el horario para el jueves, porque necesito organizarme. Que ese juego en mi canal es sagrado, ¿verdad? Igual que Xenoblade. Así que necesito organizarme ya el tiempo. Muy importante. Que a vosotros os da un poco más igual el Octopath, pero para mí es el juego del año. Es como para ti el Final 7. No hay nada que espere más. Ni este año ni el siguiente, de momento, claro. Bueno, lo de viejo es algo muy común en Latinoamérica. A mí me la pela, tengo 30 tacos ya. Me la trae un poco al pairo. Mierda, me he caído porque estaba mirando el chat. Sekiro es el de From Software, el de Miyazaki. Y ese juego va a ser la hostia. Ya, pero para ti no es tan importante el juego, Code, tío. Es como si te sale el jueves el Final 7 y te decimos, pues no lo vas a poder hacer porque vamos a hacer un podcast. Pues lo mismo para mí, ¿sabes? Y ahora mismo estoy igual, desesperado por saber cómo lo vamos a hacer y a qué hora. Porque todas las demás horas que no sean de podcast voy a jugar al Octopath. Todas. Vale, abajo hay una de estas. Yo creo que es recomendable inocularme. Básicamente que si hace falta que empiece al mediodía, lo empiezo al mediodía, ¿sabes? Una máquina de peaje, no una polla. ¿En serio tengo que pagar? Se ha ido por el camino que no hay que pagar, pero ¿en serio por esa parte hay que pagar? Venga ya, chaval, pero hijos de puta. Pues eso mismo no quiero hacer yo, porque en verdad yo me tiraría todo el jueves jugando literalmente a Octopath Traveler. Por eso te lo digo, o sea, si se puede hacer otro día que no sea el jueves, por mí mejor. Porque quiero ese jueves en mi vida, ¿sabes? Y lo digo muy en serio. No sé cuánto durará el peaje. Tendré que pagarlo luego muy pronto. Claro, si por mí fuera, ya digo que el jueves no haría el podcast. Por eso digo que me digáis para cuadrarlo, ¿eh? El Ori 2 es la polla, pero la puta hostia. Y también lo tendremos en el canal. El 1 próximamente lo acabaré subiendo también, porque no lo tenemos subido y quiero subirlo. Es permanente. Vale, 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 vale. Bueno, pues 50 tampoco es tanto. Por aquí es que no había ido. Ya te tira por el boss. Quiero explorar bien las zonas. A ver si hay cosillas ocultas, guays. La estoy jugando, yo creo, ¿no? Claro, es que Code, piensa que yo quiero hacer los 8 caminos. Y cada camino dura una hora y media, dos horas. Así que intuye las horas que me voy a tirar en directo. Hostia, mierda, no me había fijado. Porque yo ya dije que voy a subir el Octopath Traveler al 100%. Y eso intuye hacerlo todo. No sé si, supongo que el camino de la bailarina del otro no lo subiré porque ya los hice con la demo original, intuyo. Y haré los otros 6.
Así que las 10 horas de directo del jueves no me los quita nadie, ¿sabes? Pero no me lo quita nadie. 10 horas de directo. Oh, más lore. Nuestra vida procede del musgo y las hojas. Mientras crezcan en el sendero, perduraremos. Yo no, yo tengo que hacer ese juego completo. Lo necesito en mi vida. Viva yo. Viva yo. Joder. Exacto, JC. Para mí ese juego es como un sueño hecho realidad, tío. Ah, no puedo pasar más allá de aquí. Viva yo otra vez. Vale, pues por esta parte no podemos pasar. Por aquí sí. Bueno, pero es lo mismo. Esta es la zona que conecta. Shizumi, es una demo. ¿Cómo que cada camino dura tan poco? ¿Estás loca o cómo? Pues claro que dura eso, como es que son los caminos de la duración de la demo anterior. Cada idea que el camino de la bailarina duraba una hora y algo, y el camino del guerrero duraba una hora y algo. Entonces yo intuyo que cada camino pues durará hora y algo. Y son 8 caminos, con lo cual las 10 horas no nos las quita nadie, pero nadie, ¿eh? Puta madre, cómo está quedando el mapa, chaval. Pero para llegar a 1800 me puedo pegar un tiro, sinceramente. 1800 es una barbaridad. Joder, mierda. ¡Dinero! El Octopad es exclusivo de Switch. Luego otra pregunta, ¿los juegos comprados digitalmente a la Switch se guardan en la tarjeta de memoria externa? No lo sé. No sé. Claro, es que es una barbaridad de horas de demo, ¿eh? Es una auténtica barbaridad. Te paras a pensarlo y es un locurón, ¿eh? Square se ha tirado mucho el rollo con eso. A no ser que el camino sea un poco más corto que lo que nos enseñaron la otra vez. Que no creo. Porque han dicho que es la introducción de cada personaje. Y no creo que sea menos, es imposible. Vale, hay un camino hacia aquí. ¡Ey! Tomar viento. Era miniboss, ¿eh? No se sabe nada aún ahí de si tendrá versión física. Yo por eso ni me lo he pensado. Lo he visto ya en Nintendo Switch y he dicho ya, ya es mío. Me da igual lo demás. Me da igual el mundo. Claro, lo que no me queda claro aún, cómo harán lo de que se guarden los avances. Te quedan 7 GB con una micro SD de 250. ¡Wow! Yo que tengo la de 160. Bueno, es una cueva, pero al menos esta se ve algo, ¿no? Come on.
tomar viento otro miniboss. Ahí de arriba, chicos, que lo estamos petando ahí. Luego estoy súper contento con el Paladins y Fortnite. También he pillado Resident Evil para revelar Tensur. Lo estoy disfrutando tela. A ver. Parece mega directo de estos pilas. Día libre o te quedas ya en paro. Narusegawa, de momento estoy de vacaciones. Hasta el martes que viene. No, hasta el miércoles que viene. Bacala, man. ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo vas a entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse, meterse en medio y causar molestias? ¿Qué te salva la vida, tío? Escucha esto, Chucho. Soy el Zote, el Todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Cruzaste mi camino de nuevo y te mostraré por qué llaman mi arma Terminavidas. ¿Tema que lo ayudo? ¿Por qué me sigues molestando? Soy un caballero. Tus juegos infantiles no me interesan. Necesito descansar. Largo antes de que se envaine mi aguijón. Vale. ¿El Octopack qué duración tiene entonces? No lo sabemos. A ver, los caminos es simplemente el inicio. Ellos han dicho que luego se va a poder hacer todo. Con lo cual es simplemente el inicio. Pero yo quiero hacer todos los inicios, básicamente. Que luego hay que repetirlos en el directo cuando salga el juego oficialmente. Pues bueno, pues se repite, ¿sabes? ¿Qué tal, Darky? Porque lo que han dicho es que tú vas a poder hacer en una misma partida, ¿vale? Todos los caminos del juego. O sea, que no hace falta que empieces el juego 8 veces, básicamente. Entonces, bueno, pues a mí me interesa. Me interesa bastante. Y lo quiero hacer todo, lógicamente. Ya sabéis que yo los juegos de rol, 100%. Si no, no tiene sentido. Bueno, pero esto lo veo una fumada ya, ¿eh? O sea... Joder, es que hay tantas zonas a las que no podemos acceder realmente porque nos faltan poderes. Yo trabajé en MediaMark el verano pasado y te comiste toda la reforma entera. ¿Quién eres, tío? ¿En qué MediaMark te comiste la reforma entera? ¿O es que se hicieron reformas en toda en todos los sitios? Porque claro, en mi MediaMark hubo reforma también en verano. No sé si es que fue algo general o... No voy a hacer que trabajase en el mismo sitio que yo y todo, ¿no? ¿Qué te parecería traer Final Fantasy Tactics al canal? Lo he pensado más de una vez. Aunque sea traer una vez por semana el Final Fantasy Tactics, ¿sabes? Mierda. Lo he pensado mucho, pero mucho, ¿eh? No se puede, mierda, tío. No se puede llegar hasta ahí todavía. Necesito algo que me haga una carga. Ah, me llamar de Huelva. Se hicieron en todo. Vale, vale, vale. ¿Y qué estás en el paro ahora? ¿Te han echado? Yo tengo... Tiene toda la pinta. Básicamente por lo típico, ¿no? Que te estén devolviendo horas que te deben en MediaMark. Es muy raro. Y seguro que tú lo sabes bien también. O a lo mejor en mi tienda solo, que son así, ¿sabes? Pero vaya, que al menos en mi tienda es muy raro que te devuelvan horas a alguien. Entonces... A mí no me huele bien. Pero... A ver. Vamos a ver qué hay por la derecha. No, la tontería tenemos 900, ojito. Ay, mierda, que me he caído. No quería caerme, en realidad. Sí, se ha hecho en falta información sobre Final Fantasy VII, sobre Dragon Quest Builders, un poco sobre The World With You, que simplemente han dicho, bueno, a final de año, y se han quedado tan anchos, han dicho, ah, venga, hasta luego, ¿eh? Trabajé
imagen marrón y me harté de mover televisión y todo el departamento. Echaron a casi todos, los de 3-6 meses, a muchos fijos de años, incluso jefes de toda vida. Vale, o sea, que están todos los MediaMarks igual, porque en mi departamento, o sea, en mi tienda, echaron a la mitad de jefes, han echado este año un montón de antiguos. Mierda, me equivoqué, botón. A un montón de gente que tenía que renovarle, pues lo han dejado de renovar. Wow, pensaba que me mataban, ¿eh? Y a mí es que me tienen que hacer indefinido. Yo llevo el año. Yo cumplo el año el día 26. Y lo veo negro, negro, negrísimo, ¿sabes? Esto que dices. Están echando a todo el mundo. Loco, tú eres el siguiente, ¿sabes? Solo la semana pasada. Solo la semana pasada, ¿eh? Echaron a 5 o 6. Y algunos que llevaban 3, 4 años en la empresa, ¿sabes? Y dices, pero tío, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pero sí. El Tourette sí que trae nuevo, es un Final Mix, Gabriel. Van a introducir más historia, van a introducir más cosas. Con lo cual sí que es nuevo y sí que es importante. Muy importante. Porque si se van a molestar en hacer un Final Mix, significa que viene, se viene The World With You 2. Se viene, tío, se viene. Una máquina del peaje con el símbolo de un ciervo. ¿Qué hijos de puta? 140, tío. Pero solo tendré que pagarlo una vez, ¿no? Nah, pero primero a por el boss, venga. El juego entero de Octopath sale el día 13. Pero es eso, lo podemos jugar un mes antes y empezar a hacernos la boca agua. Estuviste 8 años. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cuatro en gama blanca! Uf, te compadezco, ¿eh? Ese gama marrón, como has dicho, ¿no? Ahora lo entiendo por qué lo has dicho. Por mi parte te deseo mucha suerte, pero creo que debes ir buscándote otra cosa. No, no. Si no me busco nada es porque... Si me voy al paro me voy a tirar todo julio tocándome las pelotas. Aprovechando un poco el paro mientras busco algo. Para poderos traer Sinning Force, Octopath Traveler, Captain Toad, Code Princess X, Sonic Mania Plus. Y seguramente es eso, hagamos directos, dobles directos, muchos días, muchos días. En plan de por la tarde Sinning Force, por la noche Octopath, por la tarde Captain Toad, por la noche Octopath. Ir intercalando, ¿sabes? Haciendo doble directo ahí, pam, 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 a muerte, ¿sabes? Vale, toca a vos. No te acerques más, fantasma. Te he visto deslizándote por los matorrales, espiándome. Este viejo reino, algo terrible se está despertando. Lo huelo en el aire. Sé lo que eres. Sé lo que intentarías hacer. No puedo permitirlo. ¿Qué tal, Juan Percu? Te Dogger, muy buenas. Mierda. ¡Oh! ¡Que vuelve! ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Mierda.
¡Toma ya, chaval! A la primera otra vez. Sí, sí, conmigo mi jefa es un encanto también, pero... Manita arriba, chicos, que estamos petando toda la primera, ¿eh? Se ha gastado mucho dinero en reforma y están echando a todo el mundo. Yo creo que están haciendo rollo game, contratar gente, que ir rotando gente. No, yo en ese sentido cero quejas con mis compañeros y mi jefa, genial, pero... No, marrón es por los marrones. Gama blanca se come mucha mierda de reclamaciones, por culpa del transporte, por culpa... Juegas con tantas cosas a la vez que son ajenos a ti. Ah, bueno, marrón... La vuestra es la de tele, la nuestra se le llama gama blanca. Que bueno, teles también, porque cuentas que... Lo mismo, le pasa un poco lo mismo también. Capa de ala de polilla. Presiona detrás de aparecer a un avance rápido hacia adelante. Dios mío, por fin. Ay, mira, hay uno. Oh, ¿eso qué es? ¿Acaso buscas romper los sellos? No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a tu oscuridad, déjanos en paz. ¿Qué coño? Hago mucho transporte todos los días. 3 horas, no, pero... 2 horas y pico, sí. Ah, puedo correr de normal también. Buah, tío, me está encantando el puto juego. ¡Qué maravilla! Uy, perdón, el golpe. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Es mucho mejor todavía de lo que me esperaba. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. Pero sí, Gate, sí, sí. Sí, porque a mí me pilla lejos, así que... ¡Buah, esto es increíble! Lo bien que va ahora esto y lo rápido, ¿sabes? Ay, mira, está mirando el chat. En el aeropuerto igual, David. Joder, macho. Sí, qué cojones el asunto, tío. ¿Esto qué es, tío? Lago de Un. ¿Es otra zona? No. ¡Hostia, qué guapo! ¡Ay, que es enemigo! Yo flipando, yo, hostia, un NPC ahí, todo caballeresco, que está mirando al infinito, ¿eh? ¿Eres de los Resident Evil, loco? De los antiguos sí, de los actuales no tanto. Por eso el remake del 2 lo vamos a traer. Desbloquea el viaje rápido de antes. ¿Cómo que viaje rápido? ¿Dónde? ¿Aquí dentro? Ojalá. Pero aún no tengo los 1800, ojo, ¿eh? Hola, parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos llevan a algún lugar tan vivo y exuberante. Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque no está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. No servirá estupendamente para descansar un momento. ¿Y ya está? He visto un tipo extraño ahí fuera. Parecía bastante ensimismado con el lago. Planeaba ofrecerle mis saludos, pero pensé que primero prepararía mi aguijón, por si nuestro encuentro sale mal. Y ha salido mal. Tu aguijón parece un buen instrumento, pero muestra señales de desgaste. Apostaría que allá arriba llegarías lejos con él, pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligros incomparables con los de la superficie. Hollow Ness es perfecto para exploradores atentos como nosotros. Es muy tenso y emocionante. En este lugar, o estás atento, o estás muerto. Vale, ya no dice nada más nuevo. O sea, lo de 140 de antes era el viaje rápido, tío.
qué guapo está este puto juego, macho. Espero que os esté gustando, ya digo, mañana volvemos con este. Luego el jueves sí que habrá un parón, ¿vale? Porque jugaremos al Octopad. El viernes muy probablemente hagamos doble directo también, ¿vale? Mierda. Porque quiero haceros unas primeras impresiones del Yonder, que me debería llegar el viernes. Que es de crafteo, supervivencia, así que pinta muy, muy chulo. Al menos a mí me llama mucho la atención. Y luego por la noche otra vez, Hollow Knight. La cámara al hombro la prefiero, la verdad. Me gusta más. Ya ves qué maravilla visual, Iván. Pero no tengo que pagar cada vez que quiero usar esto, ¿no? Como si fuera un gorgón del Final Fantasy IX. Saludos, pequeñín. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de esta una estación. Ha retumbado por los ciervocaminos y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me trae de vuelta. Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Hollow Ness. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma y te llevaré a donde tengas que ir. ¡Guau! ¡Qué maravilla, tío! Estoy flipando con este juego. Estoy flipando muy mucho, tío. Muy mucho, ¿eh? Ojo, ¿y esto? ¿Por qué me odias por las sombras? Si tus ojos no te engañan, soy el Zote Todopoderoso, un caballero de gran renombre. Tremétame ante mi presencia. Mientras tú estabas escogiéndote en tu ruinosa aldea, yo me he aventurado en este oscuro agujero y he matado a una bestia de gran envergadura. Tenía una mandíbula afilada y era cruel y atroz. Sí, sí, para mí toda la gloria. No tengo tiempo para tus adulaciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. El tipo Bobicolón de ahí no para de decir sandeces. Parece creer que el mismo aire de las cavernas es mortífero. Debería considerar la idea de no respirar. ¡Oh, qué bestia! ¿Te gusta The Last of Us? Sí. El 2 en el canal. Tengo que ver más. Hasta mañana, Sergio. También está hablando sin parar de los sueños. Uf, los sueños son para aquellos tan débiles que no pueden vivir. Menuda aldea tan esmirrimada. El aire es nauseabundo y los ojos de sus habitantes son malvados. Volveré allá abajo lo antes posible. Hostia. Paliducho, empuñas ese aguijón con facilidad. Si buscas pelear o encontrarás grandes guerreros en esta madriguera en descomposición. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo. Una para los de nuestra especie. Nos veremos allí. Y así podremos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve. Ven a buscarme si te atreves. Caseto. Jolones, bueno. ¿Qué encontringastes aguardan esas ruinas? Ah, pasa nada. Estos marcadores registrarán las estaciones de ciervos. Nuevas adquisiciones de la tienda. Nuevas adquisiciones de la tienda. Ah, es para marcar puntos interesantes. Ahora mismo no me interesa. Pero esto... ¿Por qué no? ¿Eh? Me gusta. Espérate. Los puntos no, porque esto si acaso ya lo farmearé. Pero este tipo de cosas sí que me interesan más. Es el más complicado del juego, este pavo. ¿Qué dices? ¿En serio? Jamás creí que vería algo así. La estación de ciervos ha abierto. Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos. Oh, he escuchado las historias de las gloriosas líneas. Una red de túneles recorriendo todo el reino. Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí, por cierto. Estoy bastante feliz donde estoy. Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación. Parece que tiene una tienda de mapas, que puede que emocione a aventureros como tú. Es un insecto enorme. La mujer les dije que escogiera una casa mayor, sobre todo porque están todas vacías, pero prefirieron esa. La manera en la que tiene que agacharse para entrar por la puerta, yo no pasaría por eso. Esto me merece la pena. Lo digo vosotros que estáis más curtidos en el juego, no me hagáis spoiler. Pero realmente merece la pena el fragmento de máscara y de vasija
o me espero directamente a la linterna. Descansa, Yolanda. Muchas gracias por pasarte. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Decidme. A ver... El coliseo es lo más complicado. Dice Neox que tampoco tanto... No, no tengo ninguno. No he encontrado ningún fragmento. No sé ni para eso. Esperar. Venga, voy a hacer caso. Ese juego rollo Ori, pues un poco sí. Un poco sí. Vale, ahora en verdad podría ir por varios sitios. No solo... Vale, porque tenemos... esta parte de aquí... Pero también podríamos ir por zonas de aquí que no hemos ido. Entonces no sé qué es lo óptimo, la verdad. Por ejemplo, a lo mejor puedo ir... Vamos a recoger la recompensa, es verdad. La recompensa, la recompensa. Y ya paso, mira a ver si puedo conseguir el otro. Compra primero el imán. ¿Crees que el imán es útil? ¿Tú crees que el imán me va a ser útil? El imán es la leche, me cago en mi vida. Venga, vamos a por el imán. Ay, mierda. Claro, es que el imán me va a venir muy bien para no perder tanto tiempo cogiendo mierda. Tienes razón. Lo que regeneraré más lento, el poder, al pegar, pero... me lo cambio antes de un combate y ya está, ¿no? Antes de un boss. Cojo, me lo cambio y a tomar por culo bicicleta, ¿eh? A la mierda, comprado. Muchas gracias a todos, que seguimos siendo 140 personas 2 horas y media después. Te agradezco un montón todo el apoyo, todo el cariño, de verdad. Al final le he dado prioridad al imán. No os preocupéis, si para mañana, ¿vale? Aún queda directo, ¿eh? Porque siempre hacemos directos de 4 horas, sobre todo para los nuevos. Pero para mañana voy a farmear dinero, ¿eh? ¿Y el imán es automático? Vale, mola. Mola bastante. Ya digo que voy a farmear dinero fuera de cámara, ya os lo aseguro. Pero por ejemplo, si se cae... ¡Vale! ¡Qué pasada! Te va a sobrar la pasta luego. Sí, sobre todo porque ya os digo que para mañana voy a farmear. Esto es 1-3. Pues tampoco me ha dado una recompensa. Me ha dado 70, ¿eh? No, no puedo equipar los 3 porque uno me usa 2 huecos. ¡Ay! ¿Te gusta Destiny? Me gustaba. ¿Ves? Me usa... ¡Ay, mierda! ¿Ves que pone que usa 2? Y esto 1 y 1. Y solo tengo 3 muescas. No sé cómo se incrementan las muescas. ¿Qué te ha parecido el juego, loco? Increíble. ¿Tampoco te crees que hace falta farmear mucho? Bueno, pero por los loles. Ah, no, esto es el sendero verde directamente. No, no quería ir por aquí. Quería ir por los otros caminos.
Todo lo que sea facilitar un poco luego los directos, yo creo que va bien. Vale, es el de abajo que yo quería ir. Mierda. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas. Aquí, sí. Ah, no, por aquí no puedo ir. No puedo ir por ahí todo algo para rebotar por las paredes. Como que quisiera creer que la expansión de Xenoblade sería una historia larga. Yo creo que las 20-30 horas no las quita nadie. Y que va a conectar con Xenosaga. Haz más vídeos de estos. Benjamin, vamos a hacer más, vamos a hacer más, no te preocupes. Si... otros juegos eran precisamente experimentos para ver si esta clase de juegos, mierda, os gustaban y hacer más de esta clase de juegos. O sea, a mí estos juegos me chiflan, son de mis favoritos, los Metroidvania. Así que si estos juegos os gustan, pues tranquilos que habrá más. Has jugado al Saltan Sanctuary y lo tengo pendiente, Furia, lo tengo pendiente. Lo probé, pero nunca lo he terminado. ¿Ves? Ahora sí que puedo llegar. ¿Y eso para qué sirve? Qué raro. ¿De otra zona? ¡Wow! Otra zona nueva que acabamos de descubrir. Pues no sé cuál es la que deberíamos ir, ¿eh? O sea, ya tenemos una zona por aquí abajo y otra zona por aquí abajo, ¿eh? La sala del jefe. Ya pude ir a la sala del jefe, que antes no podía. Ahí tiene que haber alguna recompensa. Es que no tengo plus ahora con en PlayStation y el problema es que no sé cuánto dinero voy a llegar a tener si me quedo en el paro, ¿sabes? Entonces no quiero pagar el plus, no quiero porque no sé cuánto me va a durar, ¿sabes? Como no sé si me voy a quedar en el paro o no, prefiero no gastar dinero en cosas que me pueda ahorrar. Entonces el Monster Hunter está paradísimo. No me acuerdo si había cosas por aquí. Que bajara por ahí, decís, que es el camino que hay que seguir. Es que por aquí hay un montón de cosas que quiero revisar. No importa la zona, lo importante es seguir bajando. Bueno, pero habrá que hacerlo todo, ¿no? ¡Ey! ¿Qué es esto? Paliducha, usas viejas líneas, patético. Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo al combate. No tiene ni idea de tales comodidades. Déjame en paz, la arena es lo que busco. Ya he perdido demasiado tiempo por estos malditos caminos. Hablamos fúngicos. ¡Ah, mira! Vale, pues ya tengo desbloqueada esta zona. Ya tengo este teleport también. No lo tenía descubierto esto, no sé por qué.
va muy bien, en verdad, lo de... Lo del imán, me cago en la puta. Lo que se ha caído también vuelve hacia mí. Luego quería ver que tenías otra muesca para otro poder. Solo tengo una, pero es que el otro poder usa dos muescas. Ah, mira, reaparecen esos bichos, qué hijos de puta. Si tengo habilidades nuevas, puedo venir por aquí que antes no podía. ¿Para qué quieres que pegue la campana si ya lo tengo descubierto? Ah, que tengo que bajar todavía más. Qué putada, no puedo hacer lo que yo pensaba que podía hacer. No puedo. Ah, no te preocupes, hispano, aunque se agradece mucho la oferta, tío. Veremos, veremos a ver cómo se desarrollan los próximos meses. Es que me sale que... ¿Qué es el globo ese azul? El globo ese azul es que hay un coleccionable, ¿no? ¿O no? ¿O simplemente es esto? No, no, es un coleccionable. Yo pensaba que sí. Bueno, pues vamos a bajar, a ver qué nos encontramos, a ver si nos matan, ¿no? Vamos a bajar, tomar... ¡Ay! Por culo. Por aquí, sí. Que encima, además, septiembre es muy hardcore. Tenemos que comprar Dragon Quest 11, que es obligatorio del canal. Por suerte, el DLC de Xenoblade ya lo tenemos. Así que lo vamos a jugar, obviamente. Spyro, que lo vamos a jugar en el canal, lógicamente. El Code Vein, que lo vamos a jugar en el canal también. ¡Cujones! Guapa esta zona, ¿eh? Mierda. Hostia, cadáveres. Ya ves, Miguel, si es una pasada el juego, me está maravillando muchísimo. ¡Hostias! ¿Y esto? No intentes pasar hurtadillas, puedo olerte. ¿Guardas mucho gel? Dame gel y verás algo bonito. Me da estafar, ¿eh? Come piernas, ya. Deja que te lo muestre, mira. ¿Los quieres? Si de verdad los quieres, los intercambiaré a cambio de más geo. ¡Más geo! Eres débil, ¿no? Deberías darme geo. Si lo haces, te daré este amuleto que he hecho. Te hará más fuerte. Tus enemigos, todos los demás, te temerán. Al fin. ¿Merece la pena alguno de estos amuletos? ¿Quieres encontrar más geo? Ponte este amuleto y sal a cazar. Hostia, esto es bueno, ¿no? ¿Esto me lo recomendáis para farmear fuera de cámaras? Yo creo que sí, ¿no? Que esto me va a ir de puta madre. Yo creo que esto va de lujo. Estoy segurísimo que esto va de lujo. Este al menos sí. El problema es que no podría comprarme este, pero puedo comprarme estos dos. Total, la lámpara la farmeo para mañana y ya está. ¿No? Total, hay un logro de conseguirlo todo.
Estos se rompen. ¿Cómo que se rompen? Codicia frágil. Es verdad, pone frágil. Si te matan, los pierdes. Pero si vuelvo a hablar con él, vale. Pero no tengo que volver a pagarle para comprarlos, ¿no? Vale. Pero voy a salir, voy a volver a entrar. Vale, qué cabrón, son tongo. Hombre, pero a lo mejor el de... el de dinero sí que merece, ¿no? O tampoco. Ay, mierda, me equivoco. Bueno, al menos no me hace volver a pagarle, eso es bueno. Mierda, que me equivoco de botón al correr. Los puedes reparar con él, qué cabrón. Vale, necesito algo para caminar por el ácido o yo qué sé. Sí, es que Ariel tiene razón, si al final me lo voy a comprar todo, a tomar por culo. Sabes que Ariel, te voy a hacer caso. Compro los dos primeros. Si no me los equipo, no se rompen, ¿no? Ah, eso es importante. Si me los equipo, solo se rompen si me los equipo, ¿no? Quiero saberlo, simplemente eso. Pues entonces sí que me los compro y ya farmearé, ¿sabes? Y yo estoy muy loco. Por eso el nick. Pero yo quiero que mirar mi inventario, hacer así y decir, lo tengo todo, ¿sabes? Es mi meta, ¿sabes? En este tipo de juegos. El hacer todos los coleccionables. Lo tengo todo comprado. Lo tengo todo hecho. Entonces, si no me lo equipo, se rompe al morir. Importante. No te los pongas y ya. Vale, o sea, si no te los pones, no se rompen. ¿Qué tal, sampler? Es una maravilla. Al morir se rompen igual, aunque no te los equipes. Vale, solo se rompen si te los equipas y te matan. Si no los tienes equipados, no. Pues me lo compro, tío, me lo compro. Vamos a por ese 100%. Estoy como una puta cabra. Nani no, nai no. Mira, mira, mira qué bonitos. Mira qué bonitos que salen aquí. Mira qué bonitos. Mira, sí, salen con un círculo y te invita a que se van a romper. Pero no me los equipo y no pasa nada. Aunque para farmear sí que me lo voy a equipar. Una manita arriba por la locura. Me sale en el minimapa el tío. Vale, no tengo mapa, entonces no puede salir. Que bueno, que aún no me han matado en toda la noche. Seguro que dentro de poco pasa. Como ahora. Pues soy gilipollas. Cuando he retrasado, estas cosas pasan a veces. Uy, qué mal rollo. Lo sabía. Oh yeah, motherfucker. A tomar viento, miniboss. En vez de cada vez estar más cerca de la lámpara, estoy más lejos, eso es cierto, eh. Muesca de amuletos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sale en ningún sitio. ¿Cómo que no sale? ¿Cómo no va a salir? ¡Ah! ¡Tengo un hueco más! ¡Que tengo un hueco más, chaval! Espérate. Vamos a poner lo que consigamos más almas. No, espérate, ¿dónde estaba el pavo? Ah, sí, igual, ya lo pondremos.
que por hacer este mini evento tengo un hueco más para equipo. Soy feliz como una perdiz. Vale, parece que he activado algo secundario, ¿no? Tío, ¿por qué es tan bueno este juego? Es que lo vamos a jugar cada noche, ¿eh? Hasta terminarlo al 100%. Lo que haga falta, tío. Espero que me acompañéis, acordaos, cada noche a las 11. Menos mañana, menos el jueves. Que el jueves toca Octopath, creo. O el domingo, no, o sea, o el... No lo sé. Tío, ¡hostia! Estoy muerto. Me mataron. Por primera vez he muerto y por la avaricia, ¿eh? Bueno, mira, estoy aquí. Vale, sigue entero. Ahí. ¿Qué tal, Van Buren? Primera muerte de la noche, ¿eh? Primera. Joder, intento ir rápido y me voy a matar yo solo, que lo sepáis. ¡No! Me voy a morir otra vez. Espérate, voy a curarme. No, no, no he perdido nada, no he perdido nada. Tranquilo, tranquilo. Pero no veas con ese ataque de bomba, ¿no? Es un puto locurón ese bicho. No sé aún exactamente cómo tengo que afrontarlo. Pero lo vamos a ver, porque voy a volver para allí. Esos bichos los veo una fumada, he recuperado mi dinero. Coño. ¿Pero qué pasa? ¿Aquí revienta todo ahora o qué? Venga, hombre. Menudo festival. Mira, por aquí está el tío de los mapas, ¿eh? Eso es bueno. Eso es bueno. O sea, indirectamente lo estoy encontrando. O él me ha encontrado a mí. Madre de Dios. Es que no puedo. Pensaba que lo rebotaría, pero no. Sello de Hollowness. ¿Y para qué sirve el sello?
Sello de Hallowned, sello oficial del reino de Hallowned, que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros. Reliquia del pasado de Hallowned, este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Vale, tengo uno de los coleccionables, ¿no? Sí, sí, habrá un montón de paredes que se puedan romper. Eso a lo mejor fuera de cámaras miro de explorar un poco. Ya lo intento, he pegado muchas paredes, pero es que suerte, ¿eh? Mucha suerte, ¿eh? Vale, es para abajo, ¿eh? lo del de este, pero... Estación de la Reina, o sea, es otro mapa más diferente. Pues espérate, ¿estamos locos o qué? No. Yo no me cambio de zona todavía. Qué guapo esto, ¿no? ¡Cómo mola esta mierda! Hostia, que es el que explota. ¿Cómo llego hasta ahí? Estoy dejando algo, ¿no? Ah, por aquí. ¡Ay, mi pequeño amigo! ¡Me has pillado el momento perfecto! Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar. Te sugiero evitarlas en medida de lo posible. Unas criaturas extrañas y delgadas me dieron un buen susto algo más abajo. Parecían un grupo inteligente. En mi juventud me hubiera adentrado en las cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultaran ser agresivos. ¿Comprar? Sí. Vale, no voy mal, tampoco. Bueno, la tontería está yendo bastante bien, yo creo. No sé, no obstante, si esta era la zona por la que tenía que ir o no, A lo mejor es recomendable ir a otra zona, pero bueno, la idea del canal, ¿vale? No sé si conseguiremos todos los coleccionables. A lo mejor me pongo a explorar fuera de cámaras para poder conseguirlo, eso. Pero lo que sí que quiero hacer es todos los bosses opcionales en el juego. Eso sí. Ah, mira, por aquí no puedo pasar. Tengo que dar la vuelta por algún lado. ¿Y por dónde? ¡Wow! ¿Tengo que dar toda la puta vuelta? ¿En serio? ¿Tengo que atravesarlo todo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Pero qué puto locurón es este? Estoy un puto sin sentido todo lo que tengo que subir ahora. Cornifer Besto Waifu, ¿cómo? Mierda, me he caído. Bueno, a ver si es lo que tengo que subir, me va a reventar a bombas. ¿Cómo llego hasta ahí también? Tiene que haber un camino oculto por algún sitio. Aquí no. Los jefes opcionales te van a bajar la autoestima, pues seguro.
¡Hostia! Es verdad, por aquí en verdad no había estado. Me trajo Diego Onzamo a tu canal. No sé quién es, Javier. No tengo ni idea de quién es. Pero bienvenido. Mierda. No, se me matará. Maldad bombas. Bienvenido, quien se haya suscrito. A ver si me da tiempo a verlo. Bienvenido, Lemnos1988. Ese Pablo Javier, ¿cómo estamos? No sé si tengo que bajar. No, no lo creo. Ah, pero si es lo mismo, tío. Vaya tontería de vuelta que acabo de dar. Que bueno, seguro que hay algo oculto por ahí, pero suerte para encontrarlo. Que salta el cabrón y me engancha cuando salto yo. Ah, súper fácil de matar. Una vez le pillas el truco. Ah, vale, estaba corriendo esto, no veía, no entendía de dónde salía el sonido de las pisadas. Toma el viento. Esto es una puerta fijo. Que a saber cómo coño se abre. ¿Hay alguna forma de diferenciar cuando le pegas a una pared, cuando se puede o no romper? Porque la verdad es que no tengo ni idea yo todavía de esto. Uf. Joder. Y me caigo. Se hace daño a sí mismo, eso es bueno. Se mueve o tiene grietas. Eso cuando le pego. Buah. Como para haberme fijado. Recordamos al anciano. ¿Ya está? Es un templo, pero aún no sé para qué sirve. A lo mejor para más adelante. ¿Qué tal está el juego, Arthur? Una maravilla, macho, de verdad, ¿eh? Aquí viene algo. Ah, mira. Los pasitos de una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras, así que tenemos mucho en común. Buscas lugares peligrosos, vas por buen camino. Un bicho cuellilargo me advirtió de una tribu en lo profundo, de clase guerrera, o eso dice, y tengo ganas de una buena pelea.
Sigue alerta, amante de las aventuras. Permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer. Vale, dice lo mismo. Y se llama Clot. Y es el futuro. Me parece genial. No hagáis spoiler. ¡Ay! Mierda. Buah, lo del imán es una maravilla, de verdad os lo digo, ¿eh? Best compra ever. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Buah, es que son muy grandes. Seguro que hay algo, o vamos a buscarlo. Vale, esto es el atajo, ¿no? Oh yeah, toma atajo, chaval. ¡Ay, mierda! Aquí, bueno, es un atajo un poco meh. Coño, las putas bombas. Casi me matan. Uno que te cubre de ataques mientras te curas. Hostia, pues eso es interesante, ¿eh? Mira, eso es para continuar. Tengo miedo, así que primero vamos a desbloquear los atajos. No, 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 no. Hijos de puta. Toma, atajo. Dios, es que me parece increíble este puto juego. ¡Más dinerico! ¡Oh! Había un agujero, hijos de puta. Mira, un de esto escondido. ¿Qué tal, Rubén Delgado? ¿Lo compraste para Switch? Sí, lo tenemos en Switch. Y va de lujísimo. Han hecho un trabajo maravilloso. Camino, así que vamos a buscarlo primero. Por la derecha no puedo.
Pero sí por la izquierda. O sea, por la izquierda no puedo, pero sí por la derecha. ¡Coño! ¿Qué es esta criatura? Joder. ¿Qué te ha parecido el juego hasta ahora? Maravilloso. ¡Ay, que pega hacia arriba también, hija de puta! Viajeros que buscáis la muerte, sed bienvenidos. Que nuestras garras os otorguen un final rápido e indoloro. ¿Cómo? ¿Qué tal, Bajaña Gaming? Muy buenas, Juan Sánchez. Estoy desviando mucho del boss, ¿no? Yo creo. ¿O qué? Es que claro, me pongo a explorar. Que le invertiste 130 horas. Mierda, me he caído. Hombre, yo no sé si en directo lo invertiré tanto, no creo. Pero al menos el juego con sus bosses y sus mierdas las haremos. Eso ya lo aseguro. Lo que tenga que farmear fuera de cámara, lo farmearé fuera de cámaras. Y ya está. Miau, va de puta madre el juego, va de puta madre. Pero ya me he perdido, no sé si tenía que ir para abajo ahora. Por aquí no puedo volver, como vaya. Bien por mí. Como vaya por aquí no puedo volver. La estoy liando. Ya la estoy liando. Bienvenido, Bajaña. Poblado Mantis, me he cambiado de zona. ¡Que no puedo huir! ¡Que no puedo huir! La he liado. Que la he liado, tío, que la he liado, que la he liado, que la he liado. ¿Por qué la lío de esta forma? ¿Por qué me empeño en liarla de esta forma? Bienvenido a Bajaña, tío. Mierda, encima me da. Creo que no quería que me diera, precisamente. Hostia, debería... No, no, no me sirve de nada. La que he liado, pollito. Joder, necesito doble salto para llegar a algunas zonas.
Alabado sea, señor. Que con la tontería he encontrado el camino correcto, tío. Con la tontería he encontrado el camino correcto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que puedo escalar por las paredes. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Soy de las personas más felices del mundo ahora. Una de las cosas que más me gustan de Mega Man X, precisamente, es esto. ¡Es esto, tío! ¡Es esto! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es la polla! ¡Esto es la pollísima! Claro, pero por ahí no puedo pasar. Es más por allí. Ah, por aquí es mío. ¡Yeah! Pero no, 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 quería irme. No, 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 no. Aquí hay cosas secretas. La tregua continúa, permanecemos vigilantes. Las bestias no se acercarán. Uy. Oh, me encanta el plataformeo. Mierda, pito normal. Joder, me pongo nervioso, eh. Dios mío, qué movimiento, qué fluidez de todo. Mira, el problema es que lo ha resucitado todo, pero me da pena, yo me voy. Hasta luego, cocodrilo. Ay, mierda, no, no era por aquí. ¡Guau! ¿Qué es esto? Diario del errante. Ah, es otro coleccionable. ¡Oh! Te lo has comprado, brother. Estás loquísimo. No sabía que te gustaban esta clase de juegos. Qué maravilla, tío. ¿Qué tal, Slowpoke? Ah, por aquí no me deja subir. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Está todo pensado. A mí es que son de mis géneros favoritos, ¿eh? Y por eso siempre que puedo ahora los traigo al canal. Por aquí he venido antes, ¿no? Sí. Mierda.
El de Acer también lo espero bastante, ¿eh? Sale para agosto, casi para mi cumpleaños. ¡Ya no está aquí! A lo mejor lo que hacía era mandarme al poblado Mantis, ¿eh? Es muy probable que lo hiciera. ¡Qué cabrones! Mierda. Me he dejado el boss del poblado Mantis, pero si no he visto nada. ¿El poblado Mantis me deja un boss? ¿Dónde? ¿Si lo he conseguido todo? ¿Qué tal, Cosmos? El poblado Mantis decís que me he dejado un boss, ¿en serio? A ver, pues vuelvo hacia atrás, no sé, me da igual. Llevamos 3 horas y media, yo creo que sí. Me he dejado un boss seguro, o sea, me lo podéis confirmar. Porque lo he explorado todo, yo creo. Me hago de tío. ¿Qué te has puesto a jugarlo ya? No, da igual que sea opcional, yo lo quiero matar, yo quiero partir la boca a ese boss. Ese boss le quiero partir la boca. ¿Será que es imposible que le gane? Bueno, pues a curtirse, tío. A ver si lo encuentro. Porque no sé dónde coño está, porque yo no veo ninguna entrada. ¡Ah, mío! Seguramente me mata y pierdo los 600, pero da igual, somos unos motivados. Mierda. He perdido parte de bar, eso es normal. Ay, 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 ay. ¡Que me matan! Me mataron, tío. Todo porque me tira el puto vacío. Todo porque me tira el puto vacío. Me tira el puto vacío y se me han acumulado todos los putos enemigos, tío. Cago en mi vida. Pues quiero ir, ya es un reto personal. Mierda. Se me han acumulado 4 putos enemigos ahí, tío. Culpa mía. Ya quiero ir rápido y me mato. Espérate, ¿para dónde era? En verdad, igual, porque tengo el camino libre. No, pero a la derecha es más rápido. No he logrado llegar al boss porque la he liado. No porque... Me cago en la puta. Pero no porque sea difícil llegar al boss. Esos bichos son facilísimos. El problema es que se me ha ido la puta olla, ¿sabes? Voy a intentarlo. Voy a intentarle a Tom. Toma el viento. Al menos para verlo, ¿sabes? Yo quiero verlo. Que luego me mate. Ya que he perdido los 600 por gilipollas, pues al menos verlo, ¿no? Que menos. Porque he perdido 600 monedas por retrasados, ¿sabes? Déjame ser feliz. ¡Venga, hombre! ¡No! Que me mato con un golpe, tío, que no me he curado. Soy un normal perdido. No, más abajo.
Sí, ya, ya sé que parece. Seguro que es una fumada. Si es un boss opcional. Los bosses opcionales siempre en esta clase de juegos son un puto sinsentido. Pero como soy un motivado de la vida, me gusta complicarme la vida, básicamente. Otro atajo abierto. Ahí está mi cadáver. Qué mal rollo la música, ¿no? Vale. ¿Qué tal, Tony? Mierda, tío. La he liado, he hecho yo también. Vale, otro atajo abierto. ¡Oh, qué hijos de puta! Aquí es todo un dungeon esto, por lo que estoy viendo. O sea, es una putada, tío. Como me ha hecho cambiar de zona, me ha vuelto a reaparecer todo, tío. Claro, yo no me imaginaba. Pregunta a Tony porque vamos a entrar en boss, así que. Y en un boss que me va a matar seguro. Así que pregunta. Que luego no voy a poder. Luego no voy a poder mirar. Ay, Dios. Dime, Tony. Estoy esperando. Voy a llorar. No sé quién me manda a hacer a mí estas cosas. No sé quién me manda a mí, tío. No sé quién me manda a mí. Sí te va a matar. Pero no hay ningún banco por el camino. ¿Me lo he saltado o es que no hay ninguno? Tengo miedo. Debería haber cogido el banco de a la derecha. ¡Ah! No lo he visto. Que aparezco a tomar por culo, tío. Bueno, venga, vamos.
Hola, vengo a flotar. No quiero desafiarte. Hasta luego. Chica. Son tres bosses. No puedo contar tres bosses a la vez. Esto nos pasó a todos. No, trabajaba en un MediaMark. Bueno, trabajo. Tres bosses no, tío. Tres bosses no. Señores de las mantis, estoy muerto. Que no me da tiempo a curarme, es la putada. Me he pegado yo solo, tío. Ya he perdido el ritmo. No, tío, lo he vuelto a hacer. No, no, no. No quería hacer eso. No. No, tío. Me he liado yo solo. ¡No! ¡Que me he equivocado de botón! ¡Ah, claro que sí! No, me he liado. No. Mierda. Oh, eso no me lo esperaba. Me ha matado. Me ha hecho un ataque que no me ha hecho antes, chaval. Casi me los cargo, me he despistado yo. Esto me los cargo esta noche, chaval. Una manita arriba que me vais a decir que el combate no ha salido bien, ¿eh? Me vais a decir que el combate no ha salido bien. Lástima que salga tan lejos. Que yo estoy muy acostumbrado jugando estos juegos. Pero le he cagado varias veces, que ha sido mi sentencia de muerte. ¡Ah! Ha sido culpa mía, ¿eh? No ha sido... Ni ha sido lag, ni ha sido no sé qué. No, no, no. Ha sido culpa mía. Literal. Sin darle vueltas, ¿eh? A ver... Creo que he cogido el camino largo encima. Vale, es igual. Vamos rápido. Mierda. No, si ahora me mataré por imbécil, ¿sabes? Vale, es igual, ya cogeré eso. Ya lo cogeré, vamos a hacer esto. Mierda, joder.
A ver, no soy el mejor jugador en esta clase de juegos. Pero joder, un poco curtido sí que estoy. No pensaba que fueras así de bueno, loco. Casi ganas. Y a la primera, ¿eh? La cuestión es que casi gano a la primera. Ojito, ¿eh? Pero nada, que es normal. Es que estas cosas necesitan aprendizaje. Me he comido muchos ataques. He ido lastrando la vida baja mucho rato. Y al final he pecado de pues eso. Me he arriesgado demasiado. En esa fase me tenía que posicionar en un cuadro hacia el otro lado. Y en vez de moverme, me he puesto para el lado que no es. Que a lo mejor cojo ahora y me hunden en la miseria, ¿eh? Que la cosa que tienen este tipo de... Voy a ir primero a coger el banco, que está aquí cerca. Porque yo creo que una vez más me matan. Yo estoy seguro que una vez más me matan. Pero vaya, que estoy segurísimo, ¿eh? Todo requiere aprendizaje. Es que todo. Este tipo de bosses están hechos para eso, ¿eh? Mierda. ¡Hostias! Esto no me lo esperaba. No, si me matarán. Mierda, me equivoco de botón. Bienvenido, comando lapicero. Ah, pero si es lo mismo, pero por otro camino, ¿no? Maestro de las embestidas. Coño. Falta que sí que no lo esperaba. Nah, no puedo saltar dos veces. Ay, mierda, le he dado tarde. ¿Qué es, tío? Oh, por favor, no me dejes atrás. ¿Te olvidaste de mí? Sabía que lo harías. Todo el mundo se olvida de mí. Oh, ¿quién eres? Tu cara es tan... Lo siento, me perdí. No sé cómo llegué hasta aquí. ¿Has venido a rescatarme a mí, Breta? ¿La chica a la que todos ignoran? Gracias. Bueno, supongo que saldrá en algún sitio. ¿Ya jugaste el Little Nightmares? Cookie, está subido al canal. Está subido desde cuando salió. Bueno, pues yo pensaba que por aquí podría ir, pero parece que no, que tengo que dar toda la vuelta. Hostia, mira, esto no lo había cogido. Total, lo que me va a servir.
Bienvenido, Jesús Daza. Mierda. Joder. Hola otra vez. Supongo que ya te has encontrado con la tribu de este pueblo, ¿no? Parecen un poco recelosos de los extraños, por decirlo de alguna forma. Aunque no son salvajes, pueden resistir el mal que flota en el aire, y no a las mentes de bestias inferiores. Conservan su intelecto y su honor, aunque también sus letales tradiciones. Un consejo, amigo. Si pretendes retar a los señores de esta tribu, tu aguijón Romo podría ser inadecuado. Hay una ciudad cerca, la antigua capital de Hollownest. He oído que allí vive un forja aguijones. Busca ese viejo bicho y quizás te resulte mucho más sencillo avanzar. Ah, mira, acabas mejorando todo esto. Pero yo soy un motivado. ¿Qué tal, Valentina? Antes de entrar en la pelea, hay un banco. Mierda, me he liado. ¿En serio? No hay nada. Yo no veo nada, al menos. Mierda, tío, no, si me... Voy a morir antes de empezar el combate, tío. Todo porque soy retrasado mental. Y me pongo a hacer gilipolleces. Cago en mi puta estampa, te lo digo en serio. ¡Venga, chicos! Concentrarse, voy a estar concentrado. No prometo nada, pero lo intentaré. No prometo nada, ya lo digo. No, tío, ya empiezo. No, me equivoco de botón. Yo.
¡No! Se ha sido fallo mío. No, me equivoqué de botón. Apurado demasiado ahí. Es que me equivoco al lado para esquivar. Victoria a la segunda, ¿eh? ¡Pam! Loco, si ves en el mapa la aldea Manti, vas a ver una ruta a la derecha. Sí, ya sé que es por ahí. Ya he ido antes. Tú. Manita arriba, tío. O sea, manita arriba. Esto se merece una manita arriba. No sé qué a la derecha, vamos a mirar, ¿no? Ya que estamos. Vale, no, luego venimos. Hay que recordar que nos pasamos el dragón del segundo DLC de Dark Souls 3 al tercero o al cuarto intento sin saber de qué iba el boss. No me considero de los mejores juegos ni mejores jugadores ni de lejos, ojo. Hay gente que juega mucho mejor que yo. Pero coño, o sea, tampoco soy un poser, ¿sabes? De los Metroidvania que digo que juego a todos y luego no juego, luego soy malísimo jugando. Si yo digo que juego algo, es porque juego algo. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí por el chat, por el apoyo. ¡Ey! ¡Que me respetan ahora todo! ¡Me respetan ahora y todo! ¿Qué dices? ¡Yeah! Y sin el arma, ¿eh? Que voy con el arma cutre del principio del juego. Que el juego me ha dicho, no, ves a mejorar el arma. ¡Hostia! Que le he pegado y se ha enfadado. Espérate, que me equivoco de botón. ¿Ves? Y sin el arma, que voy con el arma del principio del juego. Con el arma del principio del juego, ojo, ¿eh? Pa, 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 pa. Me encantan estas cosas, me encantan los retos. Y cuando me habéis dicho que es chungo, he dicho, pa'lante, tío, pa'lante, ¿eh? Me encantan los retos. Son inherentes en mí, ¿sabes? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Otro sello, bueno. Supongo que en algún momento me servirán para algo. Vale, ya hay dos cavernas. Oh, más. Oh. Oh, y he mantenido todo mi dinero, ¿eh? Mira que casi tengo para la lámpara. Míralo. Y ahí hay otro cofre. Marca del orgullo.
concedida libremente por la tribu Mantis a aquellos que lo respetan. Aumenta mucho el alcance del aguijón del portador, lo que permite golpear al enemigo desde más lejos. Pero usa Tris, tío. Maestro de las embestidas. El portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia, así como realizar el avance rápido hacia abajo. El avance rápido hacia abajo, pero esto es una maravilla. Ah, mira, para descansar. Bueno, chicos, chicas, pues llevamos casi 4 horas de directo, así que lo dejamos aquí, ¿vale? Con un pedazo de combate espectacular y habiendo recorrido, pues vamos a ver cómo está el mapa, pero... A ver... ¡Ay, mierda! Me equivoco de botón siempre, soy así de guay a veces. Vale, vamos a ver cómo ha acabado el mapa. Hemos explorado, bueno, pues todo esto, que está muy bien, ¿no? Para unas primeras 3 horas y media de contacto, más o menos. Fuera de cámaras, ¿vale? Mañana volvemos a la misma... Bueno, a la misma hora no, porque hemos empezado a las 11 y media. Mañana volvemos a las 11, ¿vale? A las 11 de la noche volvemos mañana. Hora española, lógicamente, que viene siendo por la tarde en Latinoamérica. Con más Hollow Knight, otras 4 horitas que nos tiramos. Y como os he dicho, fuera de cámaras farmearé de dinero. Así que empezaremos seguramente el directo con todo comprado o casi todo comprado. No lo sé. Ya veremos. Depende de... Porque a lo mejor me pongo a farmear el Kingdom Hearts, que lo tenemos pendiente, el boss final del Drift of Distance, para acabarlo todo, definitivamente. Con lo cual, no lo sé, ya veremos. Pero mañana, directo, seguro. Así que nada, muchas gracias a esas más de 130 personas que hemos ido durante esas 4 horas, con un pico de 220, 230, siendo un juego de hace un año y medio, con lo cual no puedo estar más contento, de verdad, de que hayamos sido tanta gente. Ya sabéis, sobre todo para los nuevos, activar la campanita y recordar que cada noche a las 11 de la noche, 11 y media más o menos suele oscilar, hacemos directo siempre de 3 horas y media, 4 horas, sobre todo de juegos de rol, juegos de tengan exploración, juegos así bonitos artísticamente y a veces también de este mismo estilo, pero juegos retro, juegos antiguos de la época de Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, etc. Así que nada, manita arriba si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis para no perderos nada, compartid el vídeo por vuestras redes y dejadme en los comentarios qué os parece el juego, queréis más, os gusta el género, no os gusta, lo que sea, que siempre leo y contesto todos los comentarios. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao.